Bicho. La gente se une al llamado de la jungla. Así es. Hay algo más. Están de los topos. ¿Hay algo más Kuma que pedir matrimonio en la jueza? ¡Oh! Partimos el programa con esa pregunta que intenta, digamos, dilucidar. En la quinta normal. En el estanque ese. En el estanque donde andan guarizapos. No. En ese coupé. Es que yo creo. ¿En ese coupé? Sí, también. También. Yo creo que en la jueza no hay. Es peor. No hay nada más Kuma que eso. Y comenzamos el programa así, con esa pregunta, digamos, que va a tratar de dilucidar la existencia del ser humano. Señora jueza, vengo a demandar. Dígame este aspecto de hombre de ratonil. Vengo a decirle que este hombre no me ha pagado la. Bueno, si no lo ha pagado es por algo. Es que. ¿Quién le va a querer pagar a usted con esa cara? Es que yo lo he perdonado muchas veces. Y él ahora me quiere pedir matrimonio. ¿Qué hago? Oh. Escúchame, pobre. Él te quiere pedir matrimonio. Pobre abandonado. ¿Te quiere pedir matrimonio a ti? Sí, ahora. Lo que pasa es señor, que. Señor, sí. Haga lo que tenga que hacer. Pídale sí, matrimonio. Sí, juega luego. Me parece una pésima decisión. Oscar, después de todo este tiempo que llevamos juntos, después de todas las cosas que hemos tenido que aguantar, tú y yo. ¿Cómo, Oscar? Como Oscar, es una señora. ¿Cómo se llama? Usted trata a su Ocarina. Mujer de hombre. Ocarina. Ocarina. Ocarina Andrea. Ocarina Andrea. Después de todo lo que hemos pasado los dos juntos, quería pedirte que, bueno, después del desliz que tuviste. No, ese fuiste tú. Si te quieres casar conmigo. No, pero mira, qué ordinario, pero, caso cerrado. Pero me vaya a pagar las pensiones primero. ¿Y la juez? ¿Y la jueza? No, ¿qué? Es que justo hoy día yo estaba viendo a la jueza y parece que un tipo le pidió matrimonio a su nana. A Tayanira. Parece que estaba enamorado de su nana y le pidió matrimonio. ¿De su enana? De su nana, weón. Su nana. Porque le hace el aseo. Sí. Y creo que no es el mejor. Creo que no es el mejor lugar para hacerlo. ¿Cierto que le hace todo el ¿qué? Aseo? ¿El aseo? Sí. Todo el aseo. Creo que no es el mejor lugar para pedir matrimonio. Es como pedir matrimonio en un Pullman bus. Es como pedir matrimonio. ¿Cómo? Marca, amigo. ¿Ah? Ah, perdón. En un bus. En un bus. Provincial. Es como pedir, en un pedir matrimonio en un bus interprovincial. En un restaurante de comida rápida. También. Pero en la cola. Sentido. Pero en la cola donde te pasan el producto casi en la calle. En un paradero. Sacando el bono en Fonasa. No tiene ningún sentido. Oh. Esa hueá de primero. Bueno, ¿usted compra el bono para el urólogo? Sí, mi amor, te quieres casar conmigo. A propósito, aprovechando que estamos aquí en este trámite del subsidio, ¿te quieres casar conmigo? Ya que la cola es tan larga del banco, ¿te quieres casar conmigo? Mira, es un momento en que uno no debería pedir matrimonio. No, jamás. Para nada. ¿A ti te gustaría que te pidieran matrimonio, Feña? No. ¿No? ¿No te quieres casar? No, no, no. ¿No se quiere casar, amigo? No, amigo. ¿Le quieres seguir viviendo en pecado? Sí. Sí. Oye, es nada, se me pone. Oye, más Kuma es ver la jueza. No, pero es que yo no estaba viendo, porque cuando terminan las noticias, uno está haciendo zapping en las noticias, terminan y empieza la jueza. Oye, con lo primero que te encuentras es, ¿te querés casar conmigo? Yo me pregunto, ¿cómo estará la jueza? Esa mujer? Sí, porque se retiró de la mañana de Chilevisión porque estaba enferma. ¿De qué? Tiene una enfermedad que se degenera. ¿Por qué no? Porque se sacó. Es una señora degenerada. Eso es porque se sacó, claro. Porque se sacó el celular que tenía. Ah, y ese se era como. Se extirpó el lunar que va a ser lenteja. Deja, hombre. ¿Y ese lunar? Se lo sacó y le se la protegía. Era maligno. Amuleto. Claro, la protegía. Pero era maligno. No lo sabemos. No lo sé. Bueno, eso quería hacer mi. Oye, estoy. Esa era mi acotación sobre el día del matrimonio. Amigo, yo bien. Me levanté temprano hoy. Ah, qué lindo. Como nunca. ¿Vale? Hizo footing. Sí. Qué maravilloso. Y después me dediqué a hacer cosas desconcertantes en el día. Como por ejemplo. Que descubrí que algo interesante de hacer en el día cuando uno está muy ocioso, muy aburrido, es desconcertar a la gente. Ah, muy bien. Desconcertar, simplemente. Por ejemplo, claro. En un ascensor, vas con alguien al lado, ya. Lo tocas. Lo tocas. No, digamos, sexualmente, sino que. Te acercas, el hombro. Te acercas así, estiras tu dedo y le tocas el hombro. Así como para ver si es real. Y ahí esperas la reacción del otro. ¿Cachai? Como te puede decir qué te pasa. Pero o te dicen, usted, Ocaro, siempre que son. No, no te reconoce. No, no me reconoce la gente. Aparte con la tenida ninja que suelo andar en la mañana. No, solo están mis ojos. ¿Ya? No se ve nada. Pero eso es bonito, desconcertar a la gente. En un paradero, de repente decirle, hola.
¿Cómo te fue? Olerla. ¿Cómo te fue? Así, Eduardo. Como si la conocieras. ¿Eh? Eduardo. Pasar por un... gritar. Un panadero. Y gritar, Eduardo. Al lado, claro. Entonces podríamos pedirle a nuestros queridos amigos de Twitter formas para desconcertar a la gente. O que nos manden videos. La mejor manera para desconcertar a la gente, nosotros vamos a evaluar, se va a llevar las entradas para FestiGame. Les propongo algo. Exactamente justo a eso me quería enganchar, amigo Edo. Mira, estamos todos conectados. Oye, estamos aquí... Pero yo estoy triste. Que graben, espérate, después vamos con tu tristeza. Sí, no, mira, tu tristeza. Este es un momento un feliz. Estamos en un momento alegre, comenzando el programa, día martes, menos mal que no era 13. Pero no me importa, porque no creo en la mala suerte. No, con delincuentes aquí no. Yo estaba citando una obra de Strauss. Ah. Oye, espérate, ¿qué pasa? He tenido mi pulsera acá. Se perdió. ¿Cómo desconcertas a la gente? No, quiere decir que hiciéramos un concurso y regalemos las cuatro entradas que tenemos, que son cuatro entradas a bono, por lo tanto, recordemos que los cuatro días podemos regalárselas a las cuatro mejores desconcertaciones de personas en la calle, a peatones. Dos en teléfono, pero que y nos dos manden, Twitter. Que nos manden una idea de cómo desconcertar a alguien. O con un video, si alguien se juega con un video desconcertando a alguien. Desconcertando a alguien desconocido. Pero desconcertemos, no caigamos en la falta de respeto, ni vayamos a orinar sobre la cabeza de algún anciano. No escupamos en el ojo, no empecemos a tomar medidas anatómicas de alguna señora que esté vendiendo papas en la calle. No es desconcertar. Como por ejemplo esto de tocar con el dedo estirado el hombro de una persona. Yo hago que me miren primero y después simulo que me va a dar un estornudo. Ah, mira, a ver. Eso es muy bueno. Por ejemplo, preparar un estornudo así gigantesco y después soltar un ruido afeminado que desconcierta a la persona. Eso causa una decepción, por ende causa risa. Exactamente. Y la gente no lo espera. Eso, por ejemplo, fue demasiado afeminado. Demasiado. Eso está genial. Perfecto. Ese pitito. Claro. Entonces, si nos mandan un video o algo, sería genial. Franco Ferrari en Twitter dice: para desconcertar. En un ascensor o en la calle dice: me violé un grifo. Me violé un grifo. Me violé un grifo. No, eso ya no qué es. Qué terrible. Pero qué inconsciencia. Es que sabes que hay gente. Yo quiero hablar en serio. Hay gente que no respeta los grifos. No. Gente que se estaciona al frente. Gente que los abre. Los raya. Y gente como este degenerado que los viola. O sea, ya no hay respeto alguno por los grifos, que tanta ayuda nos brindan cuando lo necesitamos. Menos mal que están enterrados ahí en la tierra, si no se los llevan. Menos mal. La gente caminando con grifos para todo. ¿Para dónde te llevas ese grifo? Claro. Déjalo acá, que tenemos un incendio aquí. No, que a mí me sirve en mi casa. Porque voy a colocar unas plantitas acá. Es para colgar la chaqueta. Toda la gente caminando con su grifo. Qué entretenido. Oye, mira, me están comparando con Luis Miguel con retención de líquido. Qué maravilloso. ¿Solo con eso, Luis Miguel? O por la plata que tiene Luis Miguel. Mira, porque me comí una vea quinita. Solo por eso lo traigo. Pero yo creo que no creo que Luis Miguel esté así. Debe ser Photoshop o una mala foto. Yo creo que lo hincharon a propósito. Sí. Porque Luis Miguel nunca se va a descuidar de tal manera, ¿no? Oye, DJ Fresco dice subirse un taxi súper agitado y decirle al chofer, ¡sigue ese auto, rápido! Eso también es una manera de desconcertar a alguien. ¿Verdad? Yo una vez la playa... Por favor, rápido, que me vienen persiguiendo los carabineros. No, lo otro es tomar el taxi. Tomar el taxi como a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, tomar ese taxi y de repente pasar por alguna calle, no sé, alguna calle que tenga, una intersección así bien peligrosa y decirle al taxista... yo hace 5 años morí acá. Y quedarse en silencio. También. Y mirarlo fijamente. Y después besarlo. ¿Pero por qué besarlo? Historias de taxi. ¿Por qué besarlo? Pongámonos serios. Ya cortaste la música. Se acabó. Muy bien, se acabó, amigo. Ahora la canción dura menos. Laca. Oye, mira, Astaroth en Twitter dice: ¿cómo desconcertar a alguien? Estar en una fila y decirle al que esté a tu lado: hola, soy un árbol. Eso es. Yo me desconcierto. Carla Lee dice: decirle a una mujer embarazada: tu hijo es el elegido y correr. Sí, pero tiene que ser como disfrazado de algo, así, como con una túnica. ¡Tu hijo es el elegido! Como un rey. Como un rey. O hacerse unas marcas en las muñecas, así como de clavo. Una herida en las muñecas. Decirle a una mujer embarazada: tu hijo, sí. Eso, por ejemplo, yo lo haría.
Yeah. O ver porno con el volumen alto. No, pero eso no. No, no es tan desconcertante. No. Es casi normal a esa altura. Acá dice, por ejemplo, Sergio Ruiz, mirar por el reflejo de la puerta del metro a una persona y que fijamente hasta que se dé vuelta. Pero eso ya caería como en el acoso, ¿eh? Sí, un poco. El Rodrigo González dice, por ejemplo, llamar a un número random y decir, hecho, ¿qué hago con el cuerpo? Claro. Sí. Hagamos eso, hagamos. Profe Mota dice, subirte enfermo a un taxi y decir a una grabadora, día 3, el virus ha mutado, necesito el antídoto. Hoy está bueno. Cristóbal Núñez. Ahora, ¿un taxista sabrá lo que es antídoto? No. Eso, por ejemplo. Pero, amigo, ¿cómo trata así a los taxistas? Era una broma. No, amigo, no puede decir eso. Hay taxistas que no escuchan, ¿eh? Y no entienden nada. No. Oye, me retracto de lo que acabo de decir. Yo también. Cristóbal Muñoz dice entrar a una farmacia y gritar, ¡necesito condones! No, pero eso no. Según, yo he entrado, sí. Sí. He entrado, sí, a una farmacia, sí. No, yo he entrado a una farmacia y dice, ¡necesito un baño! O ya sé. ¡Y condones! ¡Y condones! Y untar la mano en cola fría y llegar a la farmacia y decir, ¡se me rompió el condón! Está bueno, sí. Eso está bueno. Eso, ¿no? Es una buena idea. Entrar a una tienda. Mira, Francisco Uribe dice, entrar a una tienda agitado y preguntar, ¿qué año es? Y después gritar, lo logré. Y correr. Vestido, buena. Vestido de los baños. Como Marty. Mira. Dice un amigo, subir a un taxi por un lado, bajarse por el otro, no tiene sentido. O subir a un taxi y decirle, derecho, y cuando ande 10 metros, decirle, aquí, por favor. También. No, pues, a lo que, no, pero a lo que de primera se baje y te pegue. Pero le paga la carrera. Decirle, quedarse parado mirando el cielo con cara de intriga. Pero sí, ya se ha hecho, ¿ah? Sí. Cuando uno se queda mirando el cielo y pasa a otras personas y miran también. Ocurre. Por ejemplo, nosotros cuando vamos de viaje a hacer eventos a otras ciudades, cuando abandonamos la habitación del hotel, dejamos cosas para desconcertar a la mucama, por ejemplo. Exacto. Oscar dejó unos bikinis. Unos bikinis. En su habitación dejó unos bikinis en el velador. Unos bikinis, pero unos bikinis... Sugerente. Unas hilachas casi. Claro. Una vez creo que dejaron la mesa con talco. La mesa llena de talco, así, pero un kilo de cocaína jalaron esa noche. La primera vez dejamos esa mesa de vidrio, que no normalmente existe, sí, con sal y con puras líneas, muchas líneas. Y nos fuimos. Sí, bueno. O dejar, y claro, la mucama llega y es como, ¡Dios mío, qué pasó aquí! O puede decir, bien, buena. Bien ahí, estos cabros que dejan para el resto. Luisa, entonces puede dejar harina también, o puede dejar un preservativo con sangre. Como dijo... con leche condensada. No. ¿Qué? Un preservativo con sangre. Pero ¿cómo te ha...? Y la cabeza de una Rosalba al lado. ¿Quién estuvo aquí? O ir en una micro... en un auto, por ejemplo, en un taxi, y enterrar una aguja, o sea, una jeringa en el asiento de atrás. Sida. Claro, y ponerla ahí con una etiqueta, ¿cómo? Así. Como el mito urbano. El mito urbano de la jeringa con sida. Sí, qué bueno sería. Este está muy bueno. Mira, Sergio Ruiz dice en Twitter, subirse a un ascensor lleno y decirle a todos, bueno, ahora que los he reunido aquí, y decir cualquier disparate. Está bueno. Me gustó. Buena. Porque es bonito desconcertar a la gente. Mira, no humillarla, pero sí desconcertarla. Yo en los hoteles dejo la cama hecha. Claro, la mucama. ¡Oh! ¿Qué pasa? Están haciendo mi pega. Pero claro, mira, si es una mujer que se desconcierta fácilmente, va a decir, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? Pero si es una mujer que razona, va a decir, el tipo no durmió acá. Es un déjà vu, si esto yo lo había hecho. Sí, ya lo había hecho. Claro. Sí, los hoteles es fácil desconcertar a la gente. Mira, acá un innombrable. Dice, llegar a la caja de un supermercado con un plátano, vaselina y un CD de Ricky Martin. Eso desconcerta a cualquiera. ¿Un plátano, un CD de Ricky Martin? No creo, yo creo que como está Ricky Martin en la oración, no desconcierta tanto. No, pero es si más, fuera es un lógico. Si fuera, claro, es algo normal. Claro. Pero si fuera un CD, por ejemplo, de Lucho Gatica. Ahí uno, porque Lucho Gatica es Don Lucho Gatica. Don Lucho Gatica. ¿Ah? O Pollito Fuente, porque es Don Pollito Fuente. Hey, hey, hey. La tatarela. Hey.
Forma de descansar. Oye, ya nos están mandando muchas ideas. Formas. Sí, sí. La mejor va a ganar, por supuesto, un... La mejor es cuatro. La mejor es cuatro, una entrada doble para FestiGame. Entonces, cuatro la mejor días. Es dos. La mejor es dos, sí. La mejor es dos, dos entradas dobles para FestiGame, los cuatro días. Creo que es cara la entrada para FestiGame, ¿o no? No lo sé. Es más, probablemente ni siquiera quede. El pack de cuatro entradas es terrible caro. ¿Sí? ¿Pero cuánto es terrible caro? 2 millones. Eso es caro. Es caro. Oye, ¿lo pagan? ¿Alguien paga eso? Bueno, Claudio. ¿Eh? Claudio PSX. A veces cuando estamos con Oscar en el supermercado comprando, yo lo humillo. Como si no lo conociera. Ah, sí. Así le digo, ¿pero por qué lo atienda él primero? ¿Por qué? Sí. Porque le faltan los brazos, por eso. Y la cajera se queda. Con lástima. Fuera. Sí. Hagamos una campaña para desconcertar a la gente. Démosle vida a esta ciudad. Desconcertando. Oye, a la gente. Buenísimo. Mira, Matías dice, ver a una pareja y gritarle a una de ellos, ¿por qué me engañas? Si yo te amo. A cualquiera. A cualquiera. Y correr. Así como escena en la calle. O no sé si lo han hecho, pero yo he escuchado a veces cuando hay parejas que están muy acarameladas en una esquina y pasa un tipo en el auto y le grita, ¡llévale un motel! También quedan desconcertados. También. Quedan desconcentrados de lo que estaban haciendo. ¡Cuñado! Claro. Mira, Ñepeco dice, ¿cómo desconcertarse? Abandonar el recinto en el cual hay un concierto. Mira, desde Turquía con su torpeza. Aportando con su tontera. Ñepeco. Ñepeco. Acuéstate a dormir, hombre. Sí. Son como las 2 de la mañana. Cuidado con el estado islámico, Ñepeco. Ñepeco, un día vamos a tener una noticia tan triste de ese weón porque va a explotar por los aires, weón, gracias al estado islámico. Este parece que está teniendo sexo con camellos, porque ¿cómo es? ¡Qué idiotez! Está haciendo, pero está diciendo. Pero Ñepeco ya trascendió. Se mandó un súper buen grupo en Facebook y sí, ya trascendió. Pasó la historia. Está listo. Bien, Ñepeco, cumpliste. Entrar a una botillería un sábado en la noche y pedir cola fría. Ha pasado, sí, es bueno. Ha pasado. Bueno, hay millones de entrar formas. A una farmacia y pedir zapatillas también. También. Como los caucaranas. Como los caucaranas. Hay muchas formas de desconcertar a la gente y las vamos a leer siempre y cuando tengan el hashtag. Pongámonos serios, pueden comentaros al @40chiloficial o nos pueden llamar incluso. Eso, al 223-81-2050. Esperamos su llamado. Eso es. Atentamente. Ir a probarse zapatos con calcetines con hoyos. O con los pies, o a pata pelada. Eso ocurre. Sí, se aburre. Sí, pasa. Sí, pero a pata pelada. Tú dices que Juan que prueba zapato no está acostumbrado a sentir el olor a pie de atleta, claro. A calcetines con hoyos. Lo que sí sería curioso sería ir a probarse zapatillas sin pies. Eso sería desconcertante. Sacarse un pie ortopédico. Claro, un pie ortopédico. Y le diga, tome, este es mi pie, busque un zapato de este número. Claro, busque un zapato de este número. Claro. Y tómelo bien, ¿eh? Que me da cosquilla. O llegar al registro cuidado, civil que tengo con una uña encarnada. Ay. Voy a llegar al registro civil con una muñeca inflable también. También y querer claro. inscribirla. Llegar al servicio del registro civil. Muy bien. Hay una cantidad de estupideces para hacer. Oye, la gente parece que tiene muchas ideas también. Porque contestemos. Vamos a sacar ahora. Oye, saludamos a nuestro auditorio, que nos están escuchando. Hola. Hola, chao. Hace tiempo que no teníamos ese exitazo. Nos mandábamos una performance, un jam session in the house, motherfucker. ¿Oye, tenemos un llamado? Sí. ¡Aló! Mira, eso ahí nos desconcertó. Excelente. Oye, NASA González en Twitter dice estar en prueba y gritarle al de atrás, ¡no me la sé, mierda! Eso yo lo hacía en el colegio. ¿Sí? Yo probablemente. No te voy a copiar, no te voy a soplar. Yo decía, oye, sóplame, ¿cuál? La que sea. Yo le decía a mi compañero, ¡no te la voy a soplar! Y mi compañero estaba con el miembro al aire. ¡Última vez que te la soplo! ¡Basta! ¡Esconde ese manguaco gigante! La profe va a venir y te lo va a quitar. ¡Aló! ¡Profesora, mi compañero está con el bálano al aire! A mí me gustaba en media, mis compañeras escribían todo lo que iban en la prueba en los muslos. Entonces yo veía calzones, pero tupido parejo. Lástima que nunca escribieron eso en los calzones. ¡Aló! ¡Tucutú! ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, chiquilla, ¿y tú? El primer llamado y una mujer, qué bueno. Qué bonito. Qué buena, qué bien. Una buena tarde. ¿Cómo nos va a desconcertar nuestra amiga hoy?
Pucha, no sé, mira, he venido pensando todo el camino cómo podría desconcertarse la gente, pero no se me ocurre. ¿Pero nada. Cómo? ¿Pero cómo nada? Estoy embarazada de los tres. Claro. Eso, por ejemplo. O voy a dar a luz. O decir, ahora ya. O decir, voy a dar a luz. Voy a dar a luz y romper un sachet de ketchup en la mano. ¿De ketchup? Claro. ¿De mientras agua? Te tomas. Bueno, digamos, este es un embarazo más complejo. Iba a dar a luz una espinilla. No, pero eso de ir a, no sé quién lo dijo, ¿ya? Ir a probarse zapatillas sin pies, eso sí que era desconcertante, vos. Sí, claro. O lo otro más desconcertante es que el vendedor tome tu pie y empiece a jugar rugby con los otros vendedores. Claro. Con tu pie ortopédico. Porque lo que también sería una falta de respeto. O que el vendedor le diga, la Teletón, 3 cuadras para allá. Oh, eso sería triste. Claro, porque también necesitan zapatillas. Sí. ¿A ti qué te desconcierta? ¿Cuál es tu nombre a todo esto? Yo me llamo Pamela. Pamela. ¿Qué te desconcierta, por ejemplo, Pamela? Pucha, a ver, es que yo como que estoy curada del espanto, entonces como que nada me desconcierta. ¿Estás curada en este momento? ¿Y por qué? ¿Ebria? No, en este momento ebria? No. Mira, no es un buen momento para estar ebria. ¿Y vas manejando? 18:27. No. Voy bien, Lucía, voy manejando, así que bueno, ¿estás curado o estás sobrio? Hay que llamar a Carabinero. Carabinero. ¿En qué calle puede ser? ¿Qué calle está? ¿Qué calle está para que te vayan a buscar? Alcohólica. Inconsciente. Borracha. Voy por Avenida Bilbao. Por Avenida Bilbao va una persona, sí, en estado de ebriedad. Zigzagueando. Tengan cuidado con ella, está ebria. Y puede estar embarazada de 3 personas diferentes. Tengan cuidado. Porque no está ovulando. Y eso es peligroso. ¿Sabes qué? Deberías ir a la comisaría más cercana, pedir que llamen a Eduardo Fuentes, esperar a que llegue, abrazarlo y pensar en lo que acabas, claro, de hacer. O entregarte a Carabinero. Aunque sea feo, entrégate igual. No, pero lo que yo les digo, que no sé qué cosa me podría desconcertar, porque ya como que pasan tantas cosas que en verdad como que uno ya no se extraña. Claro, ya como que... Ya no se extraña las cosas que pasan. Por ejemplo, ir a comprarse a la farmacia un bronceador y cuando te lo pasan, lo pagáis, sacarte la ropa y empezar a aplicarte el tiro al bronceador. Claro. Eso es desconcertante. Eso es desconcertante. O encontrarse a Iván Zamorano que te limpie los vidrios en una esquina. Y pasarle plata. Desconcertante. O por ejemplo. Por ejemplo, la Fanny Cueva de ingeniería comercial. Desconcertante. Ah, no, eso sí, yo creo que eso me desconcierta. O que la Luli no hable cantadito. Pero ya hace rato que no habla cantadito. No, pero yo igual cuando la veo, ¿será ella? Que uno queda como en el limbo. Pero es como vieja la Luli, ya no. ¿Sí? Sí. No, la Luli ya está más pasada. ¿Está pasada? Ya pasó. Ya no da ni risa. ¿Cómo? No da ni risa. ¿Sabes qué me desconcertaría más? ¿Qué? La Luli con ropa interior. Porque cada vez que le pasa, cada vez que sale la tele, se cae, siempre anda sin calzón y se le ve todo. ¡Oh! ¿Verdad? ¡Qué desconcertante! Eso me desconcertaría, ver a la Luli con ropa interior. ¡Oh, Luli, andas con calzones! ¡Oh, no! Oye, ¡ya soy desconcertada! ¿Y si te piden matrimonio en la calle, te desconciertas? ¿Quién? ¿Alguien? Alguien, una persona. Tu padre, por ejemplo. Tu padrino. Hija, sabes que te he visto. Oye, sí, me desconcertaría que mi padre me diera matrimonio porque mi papá está. Ya no existe y así me desconcertaría. ¿No existe? No, ya no está. Ya no está. ¿Falleció? Sí, po. Ah, ¿siempre el mismo cementerio? Sí, siempre el mismo. Siempre el mismo. Oye, y siempre con las mismas flores, ¿no? Sí, las mismas flores. De repente se le van a cambiar, ¿quién de repente? ¿Cursiva o...? ¿Está bien que diga te recordamos por siempre o quieres que diga te recordamos? No, te recordamos por siempre, sí. Mira, yo siempre me acuerdo de... yo como que agarro bien para el tema de que mi papá se haya fallecido, pero... Sí, vemos, de estar rodando, sí, en su tumba. No, pero, o sea, yo siempre me acuerdo de mi papá, pero es que lo que pasa es que mi papá tenía un humor súper negro. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, nosotros... siguieron con ese legado. Heredamos lo mismo, ¿cachai? Nosotros heredamos lo mismo. Ah, ya. Muy bien. O sea, bueno, te ríes de la muerte. En realidad me río de todo lo que la gente común y corriente no se ríe y lo ve como feo. Por ejemplo, en el caso de Oscarito, que le agarran para el hueveo con el tema que de su discapacidad, pero puta, si él se ríe de él... No, nosotros bromeamos con Oscar por su cara. Pero no, porque, pero tengo la suerte que mi vecina es psicóloga y ahí voy a llorar todas las noches. Después salgamos nuevos, pero ahí bota la lágrima.
me gusta la gente que así, que no es como grave, que, ay, pero cómo se ríen de él, ay, pero pobrecito, ay, que Dios los va a castigar. Sí. No, que muy fome eso, en verdad. Yo muy como bien. Que no soy muy partidaria de eso. Ya, si la gente se ríe de uno mismo, mejor. Excelente. Ah, me parece muy bien. Ya, amiga, muchas gracias por tu llamado. Un abrazo. Muy bien, ¿eh? Que esté bien. Y para esa borrachera. Para de tomar, ¿eh? Salud. Borracha. Salud. Ya, besito. Besos. Chao, chao. Chao, chao. También sería que el tipo que te saca la basura te diga, ¿sabe que me quiero casar con usted? Sí, en este momento yo saco la basura, pero pronto manejaré el camión y ahí tendremos una vida mejor. Que te saca la basura. ¿Qué? No, me pegué una patinada más o menos. 14 grados. Oh, era boca. Sí, nos vamos a comerciales. Sí, nos vamos a comerciales, Eduardo. Excelente. Volvemos. 223812050 y @40chileoficial. Chiquillos y chiquillas, preparen la PSU con los especialistas en educación, los nuevos manuales PSU de ediciones UCI Santillana. ¿Por qué? Porque son todo lo que necesitas para rendir una gran prueba. Encuéntralos en las mejores librerías del país. Infórmate en santillana.cl/PSU. Nuestra cuenta de Twitter es @40chileoficial. Así es. Muchas gracias. Pero si lo diste, pues. El idiota. Teléfono. El 223812050. Recuerden que hoy día tenemos 2 abonos. Para ganar para la Festing Game. Ya traen las vacas, yo las vi, ¿eh? Están ahí afuera para que le corra el cuerpo. Ay, Dios. Hola, hola, hola. 6:31. 6:31. 6:31. 6:31. Gracias por llamar. Gracias por 6, llamar. 6:31. Gracias por llamar. 6, ¿podríamos llamar a alguien? ¿Podríamos llamar a alguien al azar? 6:31. Y desconcertarnos. Ya, a ver. ¿Cómo qué podríamos decirle? No. Un número a cualquiera, ¿no? Pero qué. Pero espérate, hombre, ¿qué decimos? Pues, llamemos al jefe y digámosle. Bien. ¡Renunciamos! Y nos va a decir, ¡gracias! No. Llamemos. A quemar a alguien y anunciar la muerte de alguien. No, eso sería muy. Mira, cada vez se nos ocurre, vamos a tratar otro tema. Y le avisamos que se murió el mamo. Desconcertante sería. No lo van a creer. Oye, acá dice: desconcertante sería que Oscar no fuera centralista. Qué fome. Fome. ¿Qué es más, eso? Iba a reclamar. Elimínalo. Pero no se lo ganó. Por tanto. Oye, ¿quieren sacar el estacionamiento de Camiroaga? Oh, sí. Eso es una humillación para este pobre hombre. Pero ¿por qué? No, pero tratemos el tema con respeto. Con sí, altura de miras. Por favor. ¿Qué es esta música, amigo? No, pero TVN cuando murió todo el equipo, igual ponía música triste. No, pero ¿por qué pone esa música alegre en este tema? Pero Feña. A ver ¿cómo sería tratar? Si no murieron en el Caribe. ¿Cómo sería tratar un tema triste sin los clichés típicos de la televisión? Ya. Gracias. Gracias. Perillas torpes. Ataco otra vez. Pero espérate, me están cagando porque fue. No, a veces tampoco sirve. No. No, pero es que eso es como circo. Pero esa es la música de siempre, ¿ah? Eso es lo que tenemos siempre. Claro. ¿Y qué entonces? ¿Cómo podemos hacerlo? ¡De carnaval! Pon a Celia Cruz. A ver, mira, pon a Celia Cruz. Claro, coloca a Celia Cruz a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos una noticia entonces, triste. Entonces, anuncia la noticia triste. Bueno, al parecer, TVN, en una decisión solo de los altos mandos, quiere sacar el estacionamiento que conmemora la muerte de. O sea, que recuerda la bueno, recuerda a Millennium Show. En los estacionamientos. Que recuerda a Felipe Camiloaga. Sí, que tiene. ¿Estás de acuerdo? Pitiñito. Oscar, yo ¿tú que no conociste a Felipe? Yo que conocí a Felipe Camiloaga. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Creo que. Todo aquel que piense que la vida. Amigo, estamos tratando un tema serio. Ya, pues, amigo. Yo creo que tiene muchos estacionamientos. Ya. Y él fue un ¡súbelo, maestro! ¿Eh? Un pilar importante en TVN. Ya. Y con eliminar un estacionamiento. Ya, perdón. No van a subir el rating. No van a arreglar nada. Ya, pero. Y tiene que existir eso. Pero yo dejaría ese estacionamiento para Felipe, pero también colocaría los nombres de los demás integrantes del grupo ahí. Pero si ellos no se estacionaban ahí. Sí, pero es que
como equipo, a lo que voy yo. Cada uno porque, tendrá un recuerdo donde... Porque tengo entendido que la moto de Rodrigo Cabezón sigue en TVN. ¿En serio? Sí. Sigue en TVN, pero no lo han hecho tanto como Felipe. Es que el estacionamiento de Felipe Camiroaga parecía un altar. Cachate que los conos estaban pintados de dorado. Sí, con no, cadena. Yo me saqué una foto ahí. De hecho, Broncería Chile donó esos conos al... lo regaló para el estacionamiento. Para, y tiene para el madero arriba donde dice... Aquí puedes conversar con Felipe, una cosa así. Claro, pero esa decisión... ¿Ahí es desaparecía Camiroaga o no? ¿Cómo? No sé, no escuché nada de eso. Sí, pues desaparecía. Bueno, además hay gente que dice que desaparece. Hay gente que incluso lo tiene como un santo. Claro. Sí, hay de todo. Pero se supone que esta decisión de sacar el estacionamiento de Camilo Aguas fue como de los altos mandos de Canal TVN. Y no se le preguntó al sindicato. Y ahí es donde está la cagada, porque el sindicato considera que ellos también tienen que opinar. Pito claro, que tocar. Tienen pito que tocar en el asunto, porque ellos fueron los que cerraron ahí el tema del estacionamiento. Chepo. Para recordar a Felipe. De hecho, mira, yo quiero decir algo. Ya, pues, amigo. Ya. Si estamos hablando en serio. Sí, ahora, sí ahora te ponía a trabajar. Pero, amigo, queremos hablar en serio, pero con una música no, que rompe los clichés de la televisión. Pero cuando uno hable, que no lo suba. Suba cuando existan silencios. Ya. Mira, pero atento, po, hombre. Ya, me estoy haciendo todas las cosas ya. Yo aquí mismo tiempo. Los directivos de TVN, ¿sí?, quieren entregar ese espacio para que se estacionen vehículos con personas con discapacidad. Mi pregunta es... ¡Más discapacitados! ¡Basta! Pero ¡basta para, con eso! Mi pregunta es... Ya la tienes muy fácil. Pero para. ¿Dónde existe un trabajador en TVN que sea discapacitado? Bueno, pero... Por lo menos en pantalla no hay. ¿Cachai? Y tienen más espacio. Sí, amigo, pueden, pero no solamente... No, pero que yo estoy en contra de que coloquen un estacionamiento para discapacitados ahí, porque perfectamente lo pueden colocar al frente del ascensor. Es que está mal, de repente lo que van a hacer... Es que está ese estacionamiento está a un costado. Es que de repente ese espacio es para ocuparlo para el noticiario, porque como están bajo de rating, hay que reducir costos y van a ocupar ese estacionamiento como set. No, ¿en serio? No, pero igual. Mira, por. Pero la canción que ponen. Eso es desconcertante, por ejemplo. La gente que está escuchando se desconcertó con esto. Ya, pero volviendo al tema. Yo creo que el estacionamiento en sí no cumple mucha función. No, nada. Quizás para algunos es como el recuerdo, pero los mismos animadores de TVN dijeron hoy que para ellos recordaba más el dolor y el accidente que la alegría y el talento que tenía Camiroaga. Yo creo que los animadores de TVN, cuando ven ahí, ese estacionamiento dirán, no, a mí nunca me van a hacer esto. Nunca van a colocar un estacionamiento tan lindo como este. Pero amigo, no hay nadie que se compare el ego les golpea en lo más profundo a los animadores de TVN. Por lo menos a los hombres. Ya, pero ¿cuál es tu postura? ¿Que lo saquen? No, que lo dejen. Ah, que lo dejen. Sí, porque lo dejen. Ah, yo creo que hay que sacarlo. ¿Sí? Sí. No, porque hay un memorial, de hecho, en el frontis de TVN, no solo para Camiroaga, sino para todas las víctimas del accidente. Claro. Probablemente vayan a hacer otro... Claro. Otro recordatorio para él, de alguna manera. Entonces, quizás para la gente que trabaja en TVN y que vivió todo eso, el duelo, el accidente, porque recordemos que ese duelo duró mucho tiempo, quizás hasta hoy. Hasta ahora. Pues, quizás hasta ahora. Ver ese estacionamiento vacío... Quizás les provoca algo, porque era su compañero de trabajo, al fin y al cabo. Yo me pregunto. Pregúntate. Si nosotros que estamos viajando constantemente y nos pasa algo, ¿aquí harán lo mismo? Amigo, no tenemos ni ¿No tienen estacionamiento? ¿No tenemos ni bicicleta? No, sí tienen estacionamiento. Yo sí tengo. ¿Tú tienes? Yo tengo, al lado de Andreita Hoffman. Cosita más linda. Al lado de los ventiladores, mejor. Sí. ¿Pero por qué tratas de ventiladora a Andrea Hoffman? Para podríamos hacer una animita. Oscar, una animita del Oscar. Una animita. ¿Pero te gustaría que te recuerden con una animita? No, es feo. Es feo, son ordinarios. Sí, a mí no me gustan tampoco. Claro, que después van a llegar ahí, no sé, el Leo Caprile con una pistola y ta, 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 ta. Recordando a Oscar. No, muy flight. No, ¿a ti te gustaría una animita? No. ¿Pero cómo te gustaría que te recordaran?
en el aire. ¡Vuela alto! Quisieran unas nubes con mi cara. ¿Ya? La nube voladora. Sí, sí. ¿Unas que tal? Sí, unas nubes. Iremos a hacer. Quisieran una cepa. Quisieran una cepa de marihuana con mi nombre. Oye, eso sería un excelente, bonito recuerdo. No, pero mira, siempre para allá. Ese mira. Es tu Feña Cash. Camino. Ese es su norte. Hola, bueno, para terminar el tema este del estacionamiento de Camiroaga, yo creo que independiente si exista un estacionamiento o no, que lo recuerde, yo creo que el cariño que le tenían en ese canal no va a cambiar en absoluto. Chepo. No tiene nada, yo creo que no tiene nada que ver. Es más, es una buena manera de que empiecen a recordarlo de otra forma. Yo creo que un él no hubiese querido para que se quedaran ahí estancados en no, el pasado. Yo creo que un recordatorio para los demás para que sean mejor personas que lo que de lo que son. Porque Felipe hacía cosas calladito. Y hay algunos animadores que no lo hacen. ¿Qué cosas calladito? Como ayudar a la gente. Ah. Como tú. Como yo, que lo hago callado. Que eres un déspota. Callado. Pero en privado, Oscar es un pan de Dios. Sí. ¿Música otra vez? Sí, pues ¿qué tiene? ¿Y quiénes son estos borrachos drogadictos? Te perdono solo porque es Sinergia. Ah, es Sinergia. Sí. ¿Y qué canción es? Mi señora. ¿Tu señora? Muy buena tu señora. ¿Qué pasa con mi señora? Ah, muy buena tu señora. Estamos de regreso. Así es. ¿Te parecía así como payaso? Antes yo era payaso. Saludos a nuestro amigo Finestra que nos debe estar escuchando. Sí, que todavía me tiene dos poleras. De aquella vez, ¿te acuerdas cuando grabamos para Todo Bajo la Manga? Sí. Cuando nos sacamos la chucha ahí en un video. Ah, ¿verdad? Se me quedaron dos poleras y todavía no me las devuelve. Oh, Finestra. Finestra. Esas poleras. Por favor. Bueno, amigos, este 4, 5 y 6 de septiembre reestrenamos Crisis Masiva. Muy bien. Mi excelente. Nuevo espectáculo en ¿dónde? El Teatro Ones Café de las Artes. ¿A qué hora? A las 22 horas. Las entradas están a la venta por Ticketek.cl o en las boleterías del teatro. Así se ahorran el recargo por servicio y pueden escoger asiento. Qué mejor. Correcto. Así que vayan a disfrutar de 2 horas de magia y humor a la vena. 3 días y se agotan, ¿eh? Siempre se agotan. En el Café de las Artes es el que está en Manuel Montt. Sí, Providencia. Excelente. Así que todos cordialmente invitados. Oye, la maestra Biónica dice, están tan cagados de rating en TVN que ahora hablan del estacionamiento de Felipe. Ya la maestra, imagínate. La maestra Biónica. La maestra Biónica. No creo que sea por eso, aunque algunos lo aluden a que necesitan como una renovación de energías. No, pero que estén hablando en un programa ahora del estacionamiento de Felipe es como ridículo. Es como que echen a alguien de acá en la radio. ¿Ya? Que sea noticioso y estemos hablando. No. Camiroaga era como otra especie de weón en la televisión. Entonces ya no. Sí. No se va a repetir. Yo creo, entonces, humildemente, creo que era Don Francisco, obviamente como importancia, Don Francisco, Camiroaga y todo el resto. Sí. Y el resto del mundo. Bueno, la maestra Biónica fue la niña que nos llamó recién. Oye, maestra Biónica. Oh, maestra. Maestra Biónica. Maestra. Maestra. Voy a ver. Enseña. Voy a ver Biónica. Twitter. Paula Vergara en Twitter dice, ¿cómo desconcertar a alguien? Ir y decirle a una persona, ¿me puede cantar feliz cumpleaños hoy día? Oh, qué triste. Si algo que da tristeza más que desconcierto. Maestra Biónica es la que nos llamó recién. Sí, mira. No. ¿Sí? Dice, yo los llamé recién. Eso fue lo que dije yo hace 2 minutos. ¿Y por qué no se...? ¿Por qué no entendimos tu mensaje, Feña? No te estás expresando bien. Porque me están dando la espalda. El español es tan lindo. ¿En qué idioma estás hablando? ¿Ah? No tengo... ¿Me entienden? No. ¿Ah? Ya, pues. ¿Qué dijo? Estás hablando como en... Oh, ¿le estoy hablando? No. Sí, pues, pero no... ¿Me entiendes lo que estoy hablando? No, modula. No me entendí. Modula. ¿Qué te estoy diciendo algo? Más lento. Ah. No te entendemos. Estamos en el programa... ¿Por qué estás hablando árabe? ¿Qué hablas? Sí. Estamos en el programa... Mira lo que le ha pasado a tus neuronas, weón. ¡Basta! ¿Qué pasa? O sea, yo entiendo el hebreo, pero... no te puedes comunicar. Ahí te entendí. Ahí volvió al español. Entendí. Oye, ¿fuiste de los 33, Oscar, o no? No. ¿Vas a ir? No creo. Rompió varios récords de taquilla. Yo la vi adelantada. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo la vi? A ver, ¿por qué? A el 2010. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Que eres lindo! Y lo vi por televisión abierta. Bueno, ¿pero la vas a ver o no? No.
No me interesa ir al cine a ver las 33. No. Ver, o sea, no te vas a sumar a las miles de personas que han ido a ver la película convirtiéndola en un éxito de taquilla. No. Creo que la primera semana fueron más de 200.000 personas a ver la película. Sí. No. Superando así. No, no vas a ir. No. Superando incluso otros éxitos de taquilla. ¿Como cuál? Creo ¿Cómo que, cuál? Creo que en el orden del primer fin de semana con más gente está Kramer versus Kramer. Ya. El moño y la vieja pela. El moño y la vieja pela. La huida de los caballos sin pata. Y después viene. El peón encadenado. Qué loco. Qué loco. Ah, qué estupidez. Qué idiota eso, bueno. No, y después de Kramer versus Kramer viene los 33. Kramer versus Kramer tuvo más de 300.000 espectadores el primer fin de semana. Me alegro por las películas nacionales que vengan. Una muy buena película esa, Kramer versus Kramer. ¿Ah? ¿A ti te gustó? Bueno, sinceramente. No llenó mis expectativas. No llenó, pero, ya. Pero estuvo ahí en el palo. Ya. ¿A ti te gustó esa película? ¿Cuál? Kramer versus Kramer. No. No la he visto. ¿Cómo no? Es más vieja que Caminar para Adelante. Bueno, y no lo he visto. No es muy cinéfilo nuestro amigo Félix. O sea, no, sí, pero no es ese tipo de película. No es ese tipo de película. Oye, a propósito de película. Pero espérate, ¿ustedes van a... ¿Tuviste los 33? ¿Habla? No. ¿La viste tú, Edo? ¿Los 33? Sí, la vi. ¿Esta nueva? ¿Esta película? Sí, pues la que se estrenó ahora. ¿Ah? ¿O cuál? ¿El remake de cuándo? Claro, esta. ¿Y te gustó? Mira, hay cosas que no se acercan mucho a la realidad, que es lo que uno esperaba. Por ejemplo, la parte donde a Mario Sepúlveda le sale un alien del ano, eso yo creo, eso estaba absolutamente de más. ¿Creen que los chilenos somos tontos? Sabemos que eso no ocurrió ahí. No. Pero sale esta bestia, que por otro lado está muy bien hecha. Esta bestia que sale como un alien, es como un animatronics, que está muy bien logrado. Eso por ejemplo me gustó, que estaba bien hecho, pero no tenía nada que ver con la historia. Y la parte cuando el que hace de Goldburn, que sea homosexual, está bien, ya basta de homofobia, la integración, la inclusión, etcétera. Pero de ahí a ponerlo a fornicar con su Garret, no. Eso yo creo que estuvo de más. Y que Piñera todos llegue tratando de sacar a los mineros y él ahí fornicando. No, y que Piñera llegue volando. Porque empezaron a sacar a los mineros, por eso esa fue la felicidad. No, se supone la historia, se supone que Goldburn es homosexual. ¿Ya? Y como están estas máquinas perforando la tierra, él como que se para se el ilumina. Trasero, claro. Y dice. Pongan acá la 103, la T-130. Sí, eso, por ejemplo, está mal. Y lo otro, que en vez de sacar un papel que dice estamos bien los 33, es como un graffiti. Es un pedazo de muralla, pie, digamos, que donde está escrito. Entonces son cosas inverosímiles, mira, digamos, que subestiman al público. Ahí me dijeron, y no solo salen los 33, salen los 33 y además sale un Homo habilis que supuestamente había estado habitando ahí. Oye, esa cueva. Y en esa cuestión que donde sacan los mineros, ¿por qué sale Capitán Planeta? ¿Capitán Planeta? Sí. A mí me contaron que salía Capitán Planeta. Sale Capitán Planeta, pero es un cameo que hace al final. Capitán Planeta con su pelo verde y su traje multicolor. Yo supe que la parte que no era creíble era la parte de que Piñera había hecho el hoyo hasta abajo con una pala. Ya, eso por ejemplo está mal también. Eso está mal. Eso estuvo muy mal. No se puede creer. No. Pues se supone que no es una pala, es una cuchara. ¡Mira! Más sencillo. Para que veas que el tipo entonces ahí, por, ahí por lo general la gente ahí se para del cine y se va. Porque no puede ser ver a Piñera ahí con su... Aparte, se supone que Piñera ahí es prácticamente un orangután. Tiene los brazos largos y eso no es verídico. Y lo de la cuchara es una cuchara de palo, amigo. ¿Cómo va a ser un agujero así con una cuchara? No, a mí me pareció mal. Y así un montón de otras cosas. Detalles. Unos detalles, errores. Detalles, claro, no sé. Habían tortugas. ¿Tortugas ninjas que salían? No, eran tortugas solamente, pero... Tortugas. Tortugas. Habían tortugas. ¿Y es cierto que cuando lo encontraron oro abajo en la mina? Sí. ¿Y quién se lo quedó? El boliviano. Maldito boliviano, siempre lo supo. Él se queda con todo. No, si tenía cara de... Tengo yo. ¿De quién? ¡Aló! De acá abajo. ¿De acá abajo? ¡Aló! 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 Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Don Daniel Segovia. ¿Él nos encuentra? ¿De parte de quién? Juan Herrera de Conecta. ¿Le puedo dejar un número telefónico con usted? Juan Herrera, ¿usted es la persona de los 80? No. Perdón, lo confundí. Disculpe, ¿eh? Lo habíamos confundido. No, se preocupe. ¿Le puedo dejar un número telefónico para que él nos llame? Pero ya, deme un segundo, no me corte. Okay. Perfecto. Ya. ¿Y por qué no llaman a nosotros? No sé. ¿Ah? ¿Qué onda? Yo ni sé, cara de call center.
Era, no sé, alguien llamó. Me están llamando al Daniel. Alarma de perillas torpes. Alarma de perillas torpes. Nada que ver. Nada que ver, no sean chaqueteros. Apreté el rojo. Al Daniel, al Dani. Ya, entonces, ¿qué estábamos nosotros los 33 malos? Claro. Sí, no, entonces la película tiene varias cosas que no... Pero la señora de Johnny... Que no tienen relación con la realidad. ¿De Johnny era tan sexy como en la vida real? Bueno, sí. ¿Qué Johnny? Ah, sí. El Johnny Salgo, ¿te acordás que decían? ¿Johnny que tenía, qué? Johnny Salgo decían, porque tenía dos mujeres, entonces como que se estaban disputando los 5 millones que había dado Farcas. A mí me corresponde, porque yo aguanté el tufo hediondo de este gallo. A mí me corresponde más aún. ¿A ver por qué? Bueno, porque yo lo conocí en su mejor momento. Trepadora. Cuando era pobre. ¿Ah? Arpía. No, eres una araña tú. Una araña. Yo. La araña es la que le hago yo a tu Johnny. ¡Ah, cochina! Le hago la araña de cuatro patas. La araña pituca. Yo le hacía la araña de rincón. Pongámonos serios. Pongámonos serios. ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! Oye, estamos con suerte, dos mujeres sí. ya. Sí. ¡Épale! ¿Qué tal? ¡Éjale! ¡Festival! Muy bien, ¿y tú? Se te cae el bien, también, chicos, nos llamaba para comentarles cosas que me desconciertan. ¿Cómo cuáles? A ver. Dame tu nombre primero. Tu nombre primero. Mi nombre es Javiera. Javiera. Javiera, ¿y de dónde nos llama? Yo ahora estoy cerca del mercado. Ay, mercado pero, central. Pero, ¿mercado de qué ciudad? Mercado. Mercado central. Mercado central. Qué rico el olor a pescado frito que hay a mí en esa zona. A mí me gusta. Un taco mierda. Y el de no puedes decir taco, ¿ah? Porque no, sí, no, pues, nos multan. Más encima es comida mexicana el taco. Choro. Estaban rematando cachos y calles en el centro están con vía exclusiva. Entonces, fijo, me pasan un parte. Oh, ten cuidado ahí. Amiga Javi, bájese la radio. Ah, ya, ahí sí. Sí, por ahí sí. Oye, ¿por qué te desconcierta entonces? Manos libres, supongo. Las cosas que me desconciertan son los viejos del metro que te hacen así. ¿Qué es eso? Pero espérate, ¿qué fue eso? ¿Un sorbetón? ¿Qué es eso que te hace? Yo tampoco sé lo que es. Ah, ¿pero cómo lo haces? Le duele la abuela. Pero que no sé lo que hiciste ahora. ¿Te sonaste? Yo sé lo que hice. Es un sonido de mierda que hace. Mira, yo sé cuál es. Ah, ya, el de los dientes. Oscarito, eso, por favor. ¿Le duele la abuela? ¿Qué? Ya. ¿Qué onda? Vamos a escuchar a Oscar. Hasta el depravado. El... Ah, el depravado. No, sí, y que te miren así. ¿Qué onda? Eso a mí me desconcierta, sí. Pero ese sonido en particular. Sí, es desagradable. Para una mujer debe ser muy desagradable. Me tragué todas las pelusas que tiene esta. Eso te molesta. Y cuando lo escuchas, ¿qué haces? Responde, reacciona. Mira, no, yo me enojo. Le digo, oye, viejo mierda, ¿qué? ¿Te duele el diente? ¿Qué? ¿Necesitas ir al dentista? Porque dentista yo no soy. Pero, mira. No, tú eres de armas tomar. Es de armas tomar. Es que, o sea, tú, a ti te gusta que. ¿Qué? Es horrible. ¿Sabes qué pasa? Yo mido 1.75 m. Bien grandota, ¿ah? Sí, grande. Sí, ¿y sabéis qué pasa? Que yo trabajo como modelo, pero no, o sea, si no te maquilláis, pasáis piola y todo, y a veces te tenéis que arreglar, ¿sabes? Ya. ¿No querés dejar el currículum acá? Estamos buscando modelo. ¿Modelo de qué? Sí. Sí, porque si es de carrera de entertainment. Puede ser modelo de manos. Claro. Ah, no, no. O de chalas. Modelo de chalas también. Modelo de botas de yeso. Claro. No, y también que le digan eso a las niñas, ¿cachai? Porque de repente te dicen, ¿y para qué te arregláis? Claro, ¿qué? ¿Un mono se puede arreglar? Anda como mono en la calle. Ese es el problema de la sociedad machista y respetuosa que existe. Hay un... Sí, pues te dicen así como, oye, andáis provocando. ¿Qué ando provocando? ¿Qué? Estás provocando esos ruidos. Son los viejos menopáusicos, andropáusicos, perdón. Yo creo que si tú te pintas, provocas, claramente. Sí, ¿no? Sí, y si andas con escote también, es responsabilidad tuya. Aparte que ese 1.70 m que tú tienes, claramente te hacen notar. Es que sabéis que eso molesta. Y nosotros no. Pero no, eso molesta un montón y que las niñas, cuando tú tengas que ir como en grupo por Santiago Centro... Porque un maestro le grita cuestiones, esa weá desconcierta. Sí, pero yo creo que te molesta más que te desconcierta. No, es que impresiona de repente cada estupidez que... Mira, ¿sabéis que a mí me dijeron una cuestión, pero es que épica en el salto? Ajá, ya, ok. Ya. ¿Pero en qué? ¿En el salto del ángel? ¿En pleno salto del ángel? Y un gallo
me mira por la ventana y me dice, guachita, le chuparía la mano. No, 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 pero no, no dijo. ¿Cómo te dicen eso? Te pueden chupar cualquier parte no, del cuerpo, no, y que, en el ano. Es que ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor, claro, a lo mejor es un fetiche del tipo. Claro. No, pero compadre, podría haber chupado lo que no, fuera. No, pero para. Basta. Para. Violeta. No somos de fierro. Dios mío, es que yo no entiendo. ¿Dónde está ese hombre? Yo, claro. Por último, yo, ¿tú tienes? Yo en realidad paré en seco, lo quedo mirando y le digo, compadre, ¿en serio, Lano? Ya, claro. Digo, ¿te pasaste? ¿Por qué no, ¿por qué no al puño de parca? Exacto. El piedrazo, el peñascazo en el vidrio. En el vidrio, claro. El nudo de globo. Y tantas otras. Pero Ano es más bonito decir. También el pero que te digan eso. Y yo digo, oye, ¿qué pensáis lograr con esto? Te juro que le pregunté al tipo y el tipo quedó en shock porque yo le conversé, po. María, sí. El recto y todo. Es gente, es que es gente desorientada. No, mira lo que no, dice. Mira la salvajada. Oscar, sí, subió arriba del sí, piano. Perdón. Entonces, esos piropos que son como, porque que te digan bonita ya. A mí me molesta que me digan cualquier cosa, pero ya bonita pasa, pero. Sí. ¿Te molesta no, que te digan bonita? Es que, ¿sabes qué? A ver, es que yo. Está molesta esta mujer, ¿ah? Claro. No, ¿sabes qué? Cuando ando en la calle, lo que sucede es que. A veces uno no quiere escuchar la opinión de nadie y uno quiere estar tranquila. Pero, claro. Y a las mujeres siempre las están molestando constantemente. Sí, porque ven ahí las entonces, ven más vulnerables. Ya, pero y en el fondo te molesta. Una vez un tipo a mí me dijo, yo estaba caminando por Pirque, tranquilita, y un tipo me dice, preciosa. Y yo la verdad que estaba de nota y lo quedo mirando y luego saco hueá. Ah, maravilloso. Me queda, me dice, oye, que eres rota. Y yo le digo, a ver, este es un país libre. Tú piensas que yo soy preciosa y yo pienso que tú eres un saco wea. Oye, porque si un desconocido puede opinar sobre mí, yo puedo opinar sobre él, ¿o no? Oye, ¿y cómo uno te puede abordar en la calle? Si uno encuentra que eres bella. Es que nadie te tiene que abordar en la calle, po. Excelente, ¿no? Bien amiga. Sí, pero si un tipo siente un flechazo por ti. No, po. Hay no, gesto no, romántico. No hay lugar, ¿cachai? Ah. La calle no. Ah, ¿en la calle no? La calle no. No, es una falta de respeto, sí, porque es súper invasivo. Pero pero yo creo que hay formas y formas de acercarse. Sí, o sea, pero independiente. Mira, ¿sabes qué? ¡No, déjame hablar! Independiente. Independiente. ¿Tú vives sola? ¿Vives sola? Estaba amarrada nuestra amiga. Ya, amiga, está ya, bien. Lo que pasa es que yo creo que hay formas y formas de acercarse, porque si no, no existiría las relaciones interpersonales en la calle. Claro. Si uno no pudiera, uno no podría relacionarse con nadie. Porque es distinto que te digan, hola, disculpa, buenas tardes, ¿sabes que te quiero decir algo? Quizás, ojalá no te molestes, pero te encuentro muy bonita. Me interesaría tener tu número de teléfono para ver si podemos salir o conocernos claro, más. Claro, y tú ahí puedes bueno, decirle... ahí te la estás jugando, pero también te dije... No, ahí tú puedes, pero va. Ojalá. Pero bueno, tan... deja el ano de la niña aquí, tranquila, de la auditora. Si ya lo comentó, y punto. Claro, pero y ahí cuando alguien se acerca a ti y te dice eso, tú puedes responderle en la misma forma, ¿cachai? Sí. Mesurada, elegante, y no te hace pasar un mal rato, ni nada por el estilo. Pero el tema es que eso te molesta más que te desconcierta. Porque el desconcierto tiene que ver también con una confusión, una desorientación. Pero no necesariamente molesta. Pero depende qué cosas, o sea, por ejemplo, claramente cuando me dijeron guachita le chuparía, ¿cachai? Obviamente eso claro, me dice sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí. O sea, pero... hay unos piropos que son, o sea, ya no son ni originales, ¿cachai? Claro. Eso desconcierta. ¿Tú estás en pareja ahora? Yo sí. Ah, ya. ¿Y por qué esa pregunta, esa era, amigo? Era eso, ¿no? No, pero yo estoy de acuerdo que quería tirar un... Eso quería decir que el muy tequilla. Le quería mandar un piropo. Sí. No, a ver, ¿qué piropo? No. Nada interesante. Amiga, besos, que le vaya muy bien. Chao. Cuídese. ¿Cortó? Corto, parece. Sí, cortó, ahí está. ¿Sí? Ya, nos vamos a una pausa, Oscar Álvarez. Bueno, amigo. ¿Te recordamos el teléfono de la gente? Al 223-81-2050. Así es. Y el Twitter. Arroba 40 Chile Oficial. Vamos, una pausa y volvemos. Recuerden que hoy día regalamos entradas para Festi Game Fanta. Va a estar bueno eso. ¿Ah, sí? Hola, hola, hola. 7:07, ¿de nuevo? 7:07. ¿7:07? 7:07. 7:07. 7:07. 7:07. 7:07. Estamos de regreso en el Pongámonos Serios. Se pueden comunicar con nosotros al 223. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué te pasó? Al 2-2-3-1. Calmafta en la boca. ¿Otra vez? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te echas tanto?
Pero para, no te eches tanto. Ahí está, ahí se pasó la cita. Ah, ya, muy bien. Me entra calmafta en la boca de alguna manera extraña. Hay una gotera de calmafta que cae justo en mi boca. Pero habla con la boca hacia abajo. Ahí sí, ahí estoy mejor. Se pueden comunicar con nosotros al 223812050 y al Twitter @40chileoficial. Pero solo leemos con el hashtag Pongámonos Serios. Así claro, es. No, sí. Tiene que haber un orden en esto. No puede Exacto. ser una anarquía radial esta buena, no. Sí. Oye, lo que estábamos hablando de la gotera, pues, para que así te caiga en la mollera y ¿ya? no en la boca. Mejor me voy a correr un poco. Sí. Sería una buena idea. Así ahí. La gotera de calmafta que hay en este techo no me... Exactamente. No me caiga a mí. Ojalá que no te caiga en un hombro. ¡Oh! ¡No, no pero el hombro! No, ¡ah, pero maldición! Oye, estamos hablando de lo que desconcierta. El hombro. Lo desconcertante, la vida desconcertante. ¿Qué tiene que ver con la lengua, el hombro? Tengo el hombro conectado a la lengua, Ya. Estamos hablando de cosas que desconciertan. ¿Cómo qué? Como un concierto. ¿Cómo, por ejemplo, que te digan? David Bisbal. No, que te digan guachita no te vayas en la calle también yo creo que desconcierta. No, yo creo que a menos que conozcan las dinámicas de Pongámonos Ellos. Es más amoroso. Guachita no te vayas. Pero cantado. Sí, oh, porque esa es la idea. Y por ejemplo, si le langueteas la oreja a alguien que va en la micro al lado. Yo creo que... Desconcertante y asqueroso. No, ahí sí que... Rompe su metro cuadrado y capaz que te gane un combo sin concurso ni sorteo. Claro, exactamente. ¿Okay? Porque un languetazo. Ponte tú que la persona que dé el languetazo tenga mal aliento. Ponte tú. Lo otro es ubicar a una persona de 50, unos 50 años, 45, 50 años, acercarte y decirle al oído: ¿No te gustó tocarme cuando yo era chico? Oh. Un cura. Intento la hora. Inténtalo ahora que soy grande. Porque te deseo. Porque esperé todo este tiempo. Me llegaron de un abuelito. ¿Ya? Ahí en un paradero. Tomarle el hombro y decirle: ya te falta poco. No. Ubicar a un abuelito. ¿Ya? Tomarle el hombro y decirle: el sistema de AFP se terminó. ¡Oh! Y ver la cara de esperanza y después decirle: mentira. Mentira. Sigue con eso. Éxito claro. con eso. Vamos, en cualquier momento eres millonario con aquello. Oye, desconcertante sería recibir una llamada de la línea interna, así como lo que pasó con nosotros. Como lo que pasó con nosotros recién. O recibir un llamado fantasma, como pasó una vez con nosotros, ¿se acuerdan? Sí. Que recibimos un llamado fantasma. Bueno, otra cosa muy desconcertante es que te mientan. ¿Tú dices? Sí, justamente salió un estudio ahora. Donde están enumeradas las mentiras que más dicen los hombres y las mentiras que más dicen las mujeres. Ya, esto es interesante. Es interesante. Esto me gustó. Aunque no lo crean, en el primer lugar, tanto de las mentiras de hombres como de mujeres, está el no me pasa nada. Ah, que es muy clásico de las mujeres. No, no me pasa nada. Mentira. Es la mentira número uno. Yo te veo con la cara un poco rara. ¿Te pasa algo? No, mi amor? No me pasa nada. Pero, también está el tono, ¿eh? El tono claro. con el que uno lo dice. Pero mi amor, te estoy mirando. No me pasa nada. De verdad que no sé, yo tengo la sensación que. No me pasa nada. Yo he dicho eso. ¿No te pasa nada? ¿Estás seguro? No me pasa nada. Ya entonces me voy con los cabros a tomar. Haz lo que quieras. Él haz lo que quieras también. Mira, ese también. También es ni cagando. O de una orden. Si lo haces. Ahí te vamos a tener atado. Ya, pero por ejemplo, entre las mujeres las mentiras más recurrentes son el no me pasa nada, el no es nuevo, lo tengo hace tiempo. Ah, claro. Ya, eso también es... Que los hombres no se registra eso, esa mentira. Después viene el no, esto no era tan caro, era súper barato. Eso es del hombre. No, eso es de las mujeres también. El estoy llegando es tanto de hombre como de mujeres. Ah, sí, esa es clásica. ¿Dónde estás? No, estoy aquí en la esquina. Estoy llegando. Y viene ahí en el metro Baquedano. Chuta, yo las he usado todas, las que hay nombrado. En cuanto a los hombres, la primera es la... No me pasa nada. Sí. Después está... esta es la última copa que me tomo. Claro. Esta, la última y nos vamos. Claro. Esa. Chupa, yo te aviso. Después están todas estas... cuando uno tiene que apreciar algo acerca de la mujer. No estás gorda o pero no, es que ese vestido se te ve muy bien. Como te, claro. Es la tercera mentira más mencionada del hombre. Y cuando vas a acompañar a una mujer a comprar zapatos y te dice, ¿estás aburrido? No.
No, me encanta. No. La ignorancia también. La ignorancia. La ignorancia, o sea, en cuanto a la ignorancia, cuando uno como hombre dice, mira, yo no sabía, el yo no sabía también es una de las mentiras más recurrentes del hombre. Porque uno siempre sabe. ¿Ah? Uno siempre sabe. Siempre sabe cuando la caga. Pero después dice, no, mira, yo no sabía. Yo no sabía que la secretaria iba a ir al paseo, yo no sabía. Pero otra vez, por ejemplo, yo boté unas boletas que habían en como unos recibos que había en el auto. Ya. Y yo sabía que eran importantes para mi mujer. Pero me daba paja doblarlo y guardarlo. Entonces los boté. Y cuando me preguntó dije, no sabía. No sabía que eran importantes, pero sabía que eran importantes. Y los boté las mierdas. Y nunca más. No boté nomás. O cuando. Es que tengo que conseguirlos de nuevo. Es que ahí. Con el historial de la tarjeta. Claro. Por ejemplo, cuando te encargan algo de la farmacia o de cualquier parte, por ejemplo. Te dicen, esto que me compré y eso, y a ti se te olvida. Y te acordáis cuando venís de vuelta a la casa. Ahí dicho, no había. No había. Sí. Mi mamá a veces me ha mandado al supermercado y me dice, tráeme tal cosa al supermercado. Sí. Y estaba lleno. Y me acuerdo cuando llegué a la puerta. Y me trajiste. No había. No, no había. En un supermercado. Y el camión llegando y descargando. ¿Cómo no va a haber pan? No había más. Pero son las 10 de la mañana. No hay. Bueno, un kiosco. Tráeme el diario. No había. Bueno, esa por lo general también es una de las más grandes mentiras. ¿Cuál? El no había. No había, claro. Bueno, no había. El no había o el no, si no tomé tanto. Es una gran mentira esa wea. Yo lo decía mucho antes. No, fueron un par de copas. Claro, no sé, una 2, 4, 6, 8, 10, no sé, pero fueron un par. Fueron en par. Tan buenas esas mentiras. Fueron en par. No sé, yo miento por lo general con el voy llegando. Yo también miento con el voy llegando. ¿En qué situación estamos hablando? Todos los días. ¿En qué situación estamos hablando? Claro. Voy llegando, la relación sexual. Cuando voy llegando. Y es mentira. Finjo, es mentira. Actúo. Ah, ¿tú finges el llegar? A veces me aburro, amigo. Me aburro. Me aburro con lo mismo. ¿Ah? A ver, mira, yo una vez fingí un infarto para terminar con la wea rápida. ¡Ah! ¡El brazo! Sí. Se me duerme. Es que lo que pasa es que yo empecé ebrio la relación sexual y como había durado bastante, entonces se me terminó la borrachera en la mitad. Y ahí me di cuenta de la cara de la niña. ¿Y no te has quedado dormido tampoco? Era un leprechaun. Oye, ¿y dormido no te has quedado nunca en el acto? Yo una vez me quedé dormido. Mira, eso. Yo una vez me quedé la dormido. Amistad, ¿cómo se va? ¿Te sabió? Sí, me sabió. Ah, bueno, a todos les ha pasado. ¿Ah? Yo una vez me quedé dormido una vez. Así. ¿Sí? Raja. Sí. Yo era un verdadero oso. Era mucho alcohol. Pero dormía plácidamente. Pero por lo menos esa noche pasé muy, muy buena noche. Dormí haciendo palanca. Calentito. Ya. Pongámonos serios. 19 con 19 ahora. 19 con 19. Ah, pero no rima. 19 con 19. 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 19. 19. 19. 19. 19. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 19. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 19. 9. 9. 19. 9. 9. 9. 9. Mira, fue como. Yo hubiese seguido. Me tienen que avisar cuando. Ah, pero míranos, po. No, pues si el dedo ahí. Que tenemos que. Con las miradas solamente. Así es. Oye, en nuestro Twitter, @40chileoficial, la Fabiola Papitas Andrea dice: yo también me he quedado dormida. Oh. ¿También se ha quedado dormida? Sí, usando el hashtag pongámonos serios. En Twitter, sí, usen el hashtag pongámonos serios. Y es pongámonos serios. Tal cual. Sí, una S, la S final de SS. Pongámonos y después la S mayúscula del serios. SS. La SS. La SS. Iniciales históricas. Oye, bueno, yo por lo general no miento mucho. ¿No mientes? No, digo por lo general las cosas a la cara. Mira. Ahora, no sé, Oscar. No, yo no miento nunca. ¿Estás mintiendo en esto? No. Cuando. No, mira, debes de mentir, yo omito y tiro para el lado la situación. O sea, debes de, no sé, decirte, por ejemplo, Edo, voy atrasado para tu casa. Siendo que
no estoy en el lugar donde debería estar a esa hora, ¿ya? Prefiero no llamarte. Ah, ya, omítelo. Te acobardas. No me acobardo, porque lo que pasa es que es mi responsabilidad llegar a ese punto a esa hora. Por eso. Y no voy a estar diciendo la típica, oye, pero es que hay mucho taco, sí, obviamente tenía que salir antes. Pero, por ejemplo, en ese caso, que son mentiras bien estúpidas, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno dice, voy llegando, y en realidad no va llegando, yo creo que es mejor mentir, pero mentir con estilo. En ese caso, donde tu mentira no afecta tanto... ¿Ya? ¿Como una mentira piadosa? No, ejercitar, digamos, el tema de la mentira. Pero que tú te autoconvences. Si tienes que llegar a las 8 de la mañana, ¿ya? A un lugar, te vas a reunir con un amigo. Dale. Y te falta media hora todavía para llegar. ¿Ya? Falta media hora. O sea, ¿sí? son las 8 y te queda media hora todavía. ¿Ya? No le puedes decir, mira, voy llegando, voy un poquito atrasado. No, esa es la oportunidad para mentir bien, para mentir con estilo. ¿Y qué se te ocurre? Un accidente. Un accidente, que estás sangrando, que tuviste que ayudar a una persona moribunda en la calle. Que te tosiste echar el pie. A andar la imaginación. La vida te está otorgando un momento para imaginar. ¿Ya? Creativo. ¿Qué mejor? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú y yo nos tenemos que juntar y ¿ya? tú me dices... me llama y me dice, Oscar, no voy a poder llegar porque tuve un accidente y estoy mal. No. Y yo llego y llamo, y yo te corto, y llamo a tu señora y digo, oye, ¿sabes qué? El Edo tuvo un accidente. Es que eso te pasaría de estúpido. Serías mal amigo. ¿Por qué me vas a cortar si yo te estoy diciendo que tengo un accidente? Porque obviamente tengo que avisar a la gente más cercana a ti. Pero aparte no te voy a decir que tengo un accidente. Tiene que ser una mentira. Hubo un accidente acá, estoy ayudando yo. De hecho, te estoy hablando debajo del auto. Estamos sacando una vieja menopáusica que se estaba muriendo. Tiene benzina en la cabeza y se le va a incendiar la cabeza en cualquier minuto. Un accidente es un accidente, se entiende. ¿Y tú qué dices? ¿Te voy a ayudar? No sé. No, yo te digo... Te espero 5 minutos más. Pero ¿qué te doy 5 más. O pregunta, ¿qué accidente? Porque... Claro, un accidente automovilístico. ¿Me defequé? También no, eso es un accidente grave. Tuve un problema para controlar mi esfínter y me estoy cambiando de ropa acá en un baño público en una construcción. Los frenos no me respondieron y quedé acá todo hecho. Entonces puedes elaborar una historia y así mantener a tu amigo ocupado, elucubrando esta historia, imaginando la historia. Claro. Son oportunidades. Yo, por ejemplo, se me meto de vida. Yo me manejo así. Pero será igual... Si tú tienes una reunión de trabajo a una reunión con amigos... Es igual. ¿Tú mentirías a tu futuro jefe? Sí, por supuesto. Ya lo he hecho. Mira. Y ni se arruga. O tiene mucho voto. Es una forma de supervivencia. ¿Estás robando el voto a tu ¿Pero qué has dicho? Es sobrevivencia. ¿Sobrevivencia laboral? No, en la vida. Andar salvándose por la vida. Sí, está bien. Pero tú eres creativo. ¿Qué tan creativo eres, Feña? El otro día, por ejemplo, es que estaba volado, entonces no está bien. Porque llamé y me dijeron, voy atrasado. ¿Qué te pasó? Quedé en pane. Pero tú no tienes auto. A ver. Tú no tienes auto. Yo no tengo auto. ¿Cómo que no? ¿Y la zapatilla? ¿Se te olvidó que no tenías auto? Claro, dije que tenía ya, pero en pane. Eso es estúpido. Se me desató. Y me agacharon. Desataba una zapatilla. Tuvo un problema con las muletas. Y colocó el triángulo y se abrochó la... con todo el tiempo del mundo. Señor, ¿qué está haciendo acá en la vía pública con ese triángulo puesto? Acá es que quedé en pana, señor. Acá se me desabrochó una zapatilla. Pero ok. Trate de reparar esa pana y circule. No, que tiene un saco para atrás. Lo que pasa es que llamé y viene un mecánico a hacerme el nudo rosa porque yo no lo sé. ¿Cuál es el nudo rosa? El nudo rosa. ¿El nudo globo? Toda la zapatilla. No, el nudo globo está bien. Ok, circule. No, pero es que estoy en pana todavía. Aparte, si uno va a mentir, no puede. No puede caer en su propia mentira. No, pues que la mentira tiene que ser corta, precisa y contundente. Cosa que no des espacio para que te pregunten nada. Cosa que la persona que si te quiere preguntar o quiere averiguar, se esté desubicando esa persona. Por ejemplo, sería creíble si yo le digo a alguien, oye, ¿sabes qué? Voy a llegar al sábado porque estaba jugando básquetbol. Eso es inverosímil. No, pero es creíble porque juega tenis. No. Claro, pero juego tenis. Pero era pésimo jugando tenis. Sí, eso sí. Si dijera, me estoy haciendo un tatuaje de taquilla en el brazo entero. Claro. Iba a tomar tiempo. ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé, tú dijiste. Ah, porque eran las mentiras que más dicen los las hombres mujeres y las mujeres. Es verdad. Claro, el estoy en un taco, por ejemplo, una gran mentira de los hombres. El no era tan caro, también. El estoy llegando, el no tomé tanto, quizás comí algo malo. Eso es un clásico del hombre. Que uno sabe lo que tomó. O sea, uno sabe cuánto tomó. Oh, es ahí.
parece que las galletas de agua que comí me hicieron mal. Es que eso es, sí, porque uno dice de repente se cura y al otro día le preguntan cuánto tomaste. ¿Sabes qué? No tomé mucho. En realidad, no sé qué habrá pasado. Yo creo algo me cayó mal. Seis piscolas igual. En ese minuto uno se hace el caballero. No, sí, tomé un vaso nomás. Pero tiene que haber abrazado al water ahí, ¿ah? Era un florero, mi amor. Esta mentira es buena. Cuando los hombres en general, esta mentira de hombres, dicen, no, a mí no me gustan las mujeres así tan exuberantes y tan con pinta de bute, qué sé yo. Tan y... con pinta. Pero. Bueno, de prostituta. Pero, ¿cómo? ¿Y pasan metido en Relax Chile toda la semana en la oficina? Sí. Pero a lo mejor están vitrineando nomás. No, pero no importa, pues si no te gustan así, no vitrineas. Pero es verdad, ni tan exuberante no. No, pero es que quizá a uno no le gustan como para presentársela a la abuela. Claro. Como para decirle, abuela Gladys, te presento acá. Bájate del caño cuando te estoy presentando. Te presento acá. Bájate de la mesa. A Betsabe Bisturí. Betsabe Bisturí es mi novia. Hola, abuelita, ¿cómo estás? Pero ¿a dónde andáis vos metido en el Peter Pan? Oye, ¿qué mujer más dije trajiste a la casa? ¿Es necesario esos zapatos con plataforma de transparente? Lo que pasa, abuelita, es que no alcancé a cambiarme de ropa. ¿Sabes tu nombre? Sí. ¿En honor a tu madre? Exactamente. Pregúntale si está bautizada. Oye, ¿dónde está el baño? Porque me tengo que sacar el conchero. Disculpa, mijita, el baño está acá subiendo la escalera. ¿Este carnet de sanidad es tuyo? Ay, se me cayó, perdón. Está vencido, ¿ah? Cuidado, mijo. ¿Y cómo usted sabe, bueno, señor? Bueno, está vencido, yo también fui puta. Ponga papelito en la taza, ponga papelito en la taza. Yo también sé. Ahora, ya. Yo también. ¿Ah? Ahora. La abuelita, dije. Es la abuelita prostituta de 85 años. La única abuela prostituta en Chile. La señora Gladys. Movimientos pélvicos, pechos lúbrica. De oro. ¿Ah? Pechos de oro. Los únicos senos de 85 años que aún se mantienen sobre el ombligo. Los mejores movimientos de cadera recién lubricadas con prótesis nuevas. La única abuela prostituta que no suena cuando vas a hacer la araña pituca. La reina de la silla de ruedas. Mira cómo se mueve al ritmo de Salvatore Adamo. La abuela prostituta viene por ti. Mira cómo escondes. Manualidades con artritis asegurada. Mira cómo esconde ese bastón. Mira cómo lo esconde. Ya con Nicoba, ¿no? Se puede moldear el bala, no con su artritis. Te lo voy a dejar con unas trías. Ya. Ya. ¡Aló! 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 Señora Gladys. Señora Gladys, ¿cómo está? ¡Ay! Tengo la cadera un poco menos lubricada que ayer. A ver, este weón tiene pinta de periférico. No, yo tiene pinta de que no lo conocemos todavía. No, es periférico. No, te apuesto que no. Sí, porque... ¿Aló? ¿Aló? Y cambia la voz, ¿eh? Puta, la abuela otra vez. Es como Jones de la Academia Policía. Soy abuelo, ¿ya? Abuelo. Abuelo, ¿cómo está, abuelo? De maravilla, ¿y usted? Muy bien. Mariposa con bototo. Mariposa y yo. ¿Cómo está, señor? Muy bien, gracias. Le preguntamos, ¿nombre y algo, no? No, ¿y a dónde? Y saques el teléfono de donde sí, lo tenga, saque, amigo. Está hablando de un búnker o de una trinchera, pero no se escucha bien. Del yogur. La única forma que puedo sostener el manos libre es con los músculos de la próstata. Mira los músculos de la pesa que dijo. Los músculos de la próstata. Es que la próstata tiene un solo músculo que rodea la próstata. Bueno, es el costo para que ande con manos libres. Sí, pues tiene que estar seguro. Si está relajando la próstata con tu teléfono ya es otra cosa. ¿Cuál es su nombre, amigo? Javier. ¿Javier? ¿Javier? Ah, Javier. Exacto. Javier, ¿y de dónde nos llamas? De la Florida. De la Florida. Oye, ¿qué te desconcierta en la calle? Aparte que tu nombre parta con X y sí. No con J. ¿Qué me molesta en la calle? ¿Qué te desconcierta? Eso estamos hablando hoy día, ¿eh? Te aterrizamos al programa. ¿Estás en este planeta? No, yo escuché de las mentiras. Yo quería opinar de las mentiras. Ah, de las mentiras. Bueno, te uniste al segundo bloque. Bueno. Ya, pues, ¿qué opinas de la...? ¿Tú mientas mucho? Demasiado. ¿Cuál es tu mentira favorita? Mi mentira favorita episódica fue una vez que tuve que mentir acerca de no llegar a un evento obligatorio. Ya. Por la universidad. Y tuve que decir que la mamá de un amigo se estaba muriendo y que de vuelta de la casa de ella... Ya. Toqué. ¿Ya? Chocó. Y para que fuese creíble la mentira, llegué al otro día. Espérate, la mamá de tu amigo se está muriendo ahora.
En este preciso momento. Se está muriendo, ¿no? Se está muriendo tu mamá o la mamá de tu amigo. A la mamá de mi amigo. ¿Pero y a ti te parece bien llamar a la radio cuando se está muriendo la mamá de un amigo, weón? No. ¿Qué tienes en el corazón? Ya me voy ya. ¡Ay! ¡Veo la señora, luz! ¡Veo la luz! Quédate señora, aquí. Su hijo tiene un amigo. ¿Sí? El Javier, ¿lo ubica? Con X. Ay, ese drogadicto. Ese sí, drogadicto. Ay, el que llevó a mal camino a mi niño. ¡Ay! ¡Veo la luz! Señora. ¿Te das cuenta lo que acabas de hacer? Tal cual, fue tal cual. No, yo estoy hablando en serio, ¿eh? Qué pésimo. Me parece una pésima actitud de tu parte. Pésima. ¿Cómo se llama tu amigo? Lo hice. Movistar. ¿Cómo se llama? Está murió hace poco, yo mentí acerca de Facebook. Ah, retráctate de lo que acabas de decir. Me retracto anónimamente. Se retracta enormemente, dijo. Anónimamente. No. Enormemente, pues sí, ya se llama Javier. Pero no se le entiende nada, Javier. Sí, Javier, habla más cerca porque no entendemos. Tenemos que nosotros armar la historia. Tienen problemas la cóclea. Ahí sí, ahí sí te escuchamos un poco mejor. Tú no nos dices los problemas que nosotros tenemos. Nosotros ¿okay? sabemos muy bien lo que nos pasa. ¿Para qué refregarlo en la cara? Oye, o sea, ¿pero va manejando en este minuto? Sí. Probablemente esté mintiendo. Sí, probablemente va caminando el güey. No te creemos nada de lo que dice, ¿eh? En verdad no tengo auto y mi abuela es puta. No sé qué tiene que ver eso, pero... A ver, ¿no tiene auto? Entonces sí tiene auto. Si él dice que no tiene, porque tiene. Pero no está mintiendo. No lo estoy manejando. Y lo de la abuela es verdad. Lo de la abuela, sí. Sí, eso es completamente cierto. Sí, pero no es la más antigua. ¿Eh? La más antigua la señora Gladys, 85 años de experiencia. ¿Y tú eres el proxeneta de tu abuela? Pero bueno. Me gustaría, ganaría mucho dinero, pero no. Oye, ¿y a qué te...? Mira, qué manera de hablar. El llamado más electrizante que hemos tenido esta semana. Amigos. Hace adrenalina el programa. Se ganó las entradas para el Festi Game. ¿Ganó entradas para el Festi Game? Es mentira. Pero que estamos hablando de las mentiras, ¿eh? Ya, chao. Javier, un abrazo, que esté bien. Chao. Ay. Fanáticos de los videojuegos, entre el 13 y el 16 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho, Festi Game Fanta. Las entradas a la venta por el sistema Ticket Pro, aprovechen que hay un 15% de descuento del Club Movistar. Más info en festigame.com. En el próximo bloque, sí o sí, se van los dos ganadores con entrada doble para los 4 días de este magno evento. ¡Ah, qué bueno! La radio de los éxitos. DJ Toti nos está retando. Sí. 1, 2, 3 por Toti, que siete, no sabes. ¡Basta, Toti! 7:35. Hoy estamos 35. Le envío un gran saludo de cumpleaños al Patito, que es el padre de Ed Navas. El Patito, chiquito, Patito no sabe. El padre de Ed Navas, que está de cumpleaños. Ah, ¿pero no te sabes esa canción? ¿Cuál? El Patito, chiquito, no sabe nadar porque el agua salada le hace muy mal. El Patito, era de los cuatro cuartos. Ese pato. Un grupo facho. ¿En serio? ¿Pero esa es la canción? Sí, el Patito, chiquito, no sabe nadar. Pero qué vergüenza. Mierda fueron qué al festival de Viña. Qué vergüenza. No, ese pato no merece vivir. Espero esté muerto. No, ahora ese pato. El del banco. Es tan facho que tiene un banco. Un pato que no puede nadar. No podía nadar, pero podía cagarse la gente con las crees. Podía lucrar. Pato de mierda. No, si yo siempre le di una mala vibra a ese pato. Pato chiquito que no sabe nada. Bueno, saludos para el Patito, el restaurante El Patito de Ed Navas, que está en Rancagua. El agua salada lo hace cagar. ¿Así era la canción? Así es. El agua salada, si fuera así. Carlos creo que se llama el papá de Ed Navas. No me interesa. Así que saludos a don Carlos. Oye, Patricia dice que su mayor mentira ha sido: qué lindo es su hijo. Que llegó cuando... Cuando una amiga tuya tiene guagua y la va a ver a la clínica o al hospital o a la posta o donde sea, llega y dice: mira, este es mi niño, mira. Sí. Ay, qué linda, pero me lo pueden sacar de acá. Qué bonita la guagua, peluda. Parece que se hizo. Ahí uno no puede mentir. ¿Ah? Ahí uno ya no puede mentir. Cuando la guagua, porque mira, por lo general uno dice: qué bonita la guagua, a pesar de que sea fea. Pero a veces es una criatura tan horrenda que uno no puede saca este gremlin de acá. Pero yo creo que estás obligado en ese minuto a decir: no, ay, yo, qué yo linda, una vez tuve que decir que me sacaran este troll. ¿Cuándo? Y además tuve que decirle a mi amigo que se revisara que revisara todos los conductos que habían dado vida a esa defecio. Sí. Tuvo un chancro de hijo del demonio. Yo estoy de acuerdo contigo. Un chancro de hijo. Era como un brócoli. Hay que decir era como
Hay que decir, no sé qué decir. No, que, yo creo que... Oye, Juan, qué fea tu guagua, loco. No, pero es que el trabajo de parto la dejan tan... Oye, Feña, mira, tan mal. Sabes que un gusto haber venido al... ¿Te gustó? Al, ¿qué tierno? ¿Te gustó la guaguita? ¿Ah? ¿Te gustó el niño? Mira, precisamente a eso me quería referir. ¿Qué tierno? Yo no puedo concebir que una persona... O sea, que dos seres humanos hayan dado vida a un ser como el que acabo de ver. Me parece, qué? Me bueno. parece de una... Es horripilante, amigo. Es horripilante. Disculpa que te lo diga, pero así de rompe y raja. No puedes decir eso. ¿Pero por qué no puedo decirlo? Es sensible. Tu hijo es estéticamente un algoritmo. Pero toda es una la, wea que no se entiende. Todas las guaguas no. nacen peludas, con lagañas, rosadas, con las venas, con costra. Todas. Oye, de hecho, tu hijo lo tu está hijo tiene el Winsó. No, tu hijo yo creo que no es de este planeta. Es más, quizás te cambiaron la guagua. Y pusieron ahí esta especie de lechuga, no sé lo que es. Me parece superficial. ¿Qué dije? Es como una lechuga. ¿Por qué como una lechuga? Es que con tu hijo raro, tiene cara como que se va deshojando. Superficial tu comentario. ¿Ah? Sí, se va deshojando. No, pero es horrible tu hijo. Edo, bueno, pero es mi hijo y lo amo. ¿Ah? Es mi hijo y mira, lo amo. Que lo ames o no es irrelevante. El tema es que es horrible. Nosotros no podemos seguir esta relación. Edo, démosle tiempo al hijo para que se desarrolle. En una de esas cambia el carácter. Exacto, para que salga de del estado de pupa. Claro. Como el patito feo. Puede ser, ¿eh? Bueno, démosle esperanza. Démosle unos 5 minutos. Esperemos. Démosle unos cinco minutos. A mí una vez, yo me... En estos 5 minutos ya no hay una metamorfosis en él. Claro. Quiere decir que es de este planeta. El bueno, ¿es un arácnido o es un...? No está condenado. O está condenado por tu fealdad. El claro. Tú tampoco, koala. Tú tampoco eres muy agraciado, ¿eh? Peña. Sí. Disculpa que te lo diga. Sí. Pero tu cara... Yo soy exótico. Pero tu cara, por lo menos, se asemeja más a lo que es un humano. Ser humano. Tu hijo ya sale de todo... Bueno. Mira, agradece a otro conjunto. Hay que quererlo como es. Agradezcamos que esta criatura respira. ¿Ah? Agradezcamos que está respirando. Hay que quererlo como es. Ya si se comunica en un año más, ya, gloria a Dios. Y yo que tú lo vuelvo a poner en esa... Gloria a Dios. Yo que tú lo vuelvo a poner en esa pecera, ¿eh? Porque esas branquias no van a resistir mucho. Bueno. Oye, ¿vamos con llamados? Vamos parece? Con llamados. Oye, a ver, mira lo que estamos comiendo. Tenemos que informarle a la gente que de nuevo nos trajeron comida. Sí. Que eso es la raja. Sí. Ojalá no tenga cianuro esta weá, porque vamos a morir. O laxante, porque yo laxante. Tengo problemas con... ¿No es una broma, broma, amigo, ni nada? Nuestro amigo Claudio Pastel, tengo... ¿cierto? Que nos visita... Amigo Claudio Pastel, mire. ¿Puede sí. ponerse acá? Siéntese aquí en las faldas del tío. Del tío Edo. Siéntese aquí en la rodilla. Eso, en la rodilla. ¿Cómo es? ¿Cómo está ahí? ¿Ah? ¿Me escucho ahí? ¿Ah? ¿Me escucho bien? Sí, te escuchamos sí, muy bien. Pasamos. Mira, tiene voz de locutora, ¿eh? Sí, yo estuve en una radio ya hace un tiempo. Pasé por radio online, FM, así que ahí aprendí. ¡Mira! Un hombre experimentado. Excelente. ¿Estuviste en radios comunales? Como... Sí, una radio comunal. Me escuchan 3 personas, pero básicamente iba... Bueno, igual que Oscar. Claro. Bueno, agradece. ¿Verdad que Oscar también estuvo en una radio comunal? No, comunal sí. No. Fue... ¿Cómo que no? ¿Pero por no, qué lo dices así? Porque me menospreciando. Comunal, hombre. Así no, ¿cómo no, me voy a rebajar a transmitir en una radio comunal? No, estuve en la primera radio de Chile después de la Colo Colo, que fue Yungay. Más respeto. Radio Yungay. Pero radio comunal al final. No, pues no es más radio comunal. Comunal. Pues si Yungay es una comuna. AM. La AM no existe. No te tires los peos más arriba de la cintura. Todo Chile. Bueno, está con nosotros... ¿Cuál era su nombre? Claudio Pastén. Claudio Pastén. Y nos trajo de regalo un queque. Está rico, ¿no? El queque de la mamá. Está exquisito. El queque de tu madre. El queque de tu madre. Está medio tibio. ¿Cuál es el está bien. Está no, rarito. Está bien el quique de tu madre. ¿Es normal que esté tibio? O... No, es que... ¿Ah? Lo hizo hace poquito. Ya. Está recién sacado del horno. Claro. Así. Harto polvo Roger tiene el quique de tu madre. ¿Ah? Claro. Muy grande el quique de mi mamá. Y esponjoso, que no es todos los queques de la sí, mamá. Oye, no, pero está bueno. Dan ganas de... Ya. Como de... En el centro. ¿Ah? En el centro. En el centro del queque dan ganas de... Aló. Más respeto con la madre, sí, caballero. No, oye, pero estamos hablando del queque. Del queque, bueno, oye, esto que estamos comiendo aquí. Edo, claro. Sí. Mira, ayer tengo un. Me enojé un poquito. No, sí, un recado, básicamente. No, pero me enojé un poquito porque ayer ocupó mi foto y no me dejó ni los créditos. ¿Qué foto? De Isidora Jiménez con alas. Yo la hice. Oh. Y yo he hecho muchos memes acá. Soy el diseñador oficial casi del... Yo escucho pongámonos. Ah, a ti te tengo que atropellar entonces. Sí, claro. Por poner la cara de Oscar en lo que se te ha ocurrido. Claro. Ha puesto la cara de Oscar en piedras, en enanos. El de la última que hice fue en...
como en un chinchinero, una cuestión así. ¿Verdad? Sí, sí lo vi. Te quedas un buen no, mira, te perdono porque... No, ese lo hicieron... Lo hice... Oye, te perdono porque tu prima está... Oye, sí, está le, buena. Le mando saludo a Toti. ¿Sí? Ah, no. Ah, tu prima es la... Sí, la Lisa. La Lisa solo es tu prima. No la dicen más. Ya, pero volvamos al tema. Resulta que esta foto que tú hiciste de Isidora Jiménez ya. Con alas y... Le dio favorito, dejando, le dio favorito. Dejando glitter. La retuitearon muchas veces, entonces yo no sabía de quién era. Entonces pero la tomé. Sí, ahí arroba Claudio Bastenquio Bajo. Ah, decía la sí, foto. Pues. Ah, que no la leí. No, pero puse la comunidad, pongámonos serios. Pero yo la hice. Te quedó súper bueno. Entonces le voy a escribir a Isidora Jiménez. No, pero yo se la mandé a Isidora Jiménez y le dio favorito. ¿Sí? ¿De sí. verdad? Y Isidora Jiménez le da favorito nomás a nuestra weá. No se arriesga a respondernos ni a decirnos. No, uy, es que eso sabes lo que significa. Espérate. Yo. Dale. Dale, no. No, vale. Es que mira. Me llegó un tuit, yo leí un tuit, ¿ya? Isidora Jiménez había escuchado el Pongámonos Serio justo el programa de Oscar cuando Oscar la subió y la bajó. Y la escuchó. Oscar es un torpe. ¿Sí? Entonces ¿sí? yo creo que escucha el programa de Isidora Jiménez. Y la subiría y la bajaría. ¿Viste? Cuántas veces más. Pero no. ¿Te das cuenta que no tiene ningún respeto por mi musa? Yo respeto a Natalia Duco. ¿Cómo que no? La comparas conmigo, que se parece a mí. No, eso ya es. Y Natalia, eso, es tú te eso para cagársela a ella. Que tú te pareces a Natalia Duco. Ya, pero la jodes igual a ella. La misma espalda. Pero es linda, es guapa Natalia Hugo. Sí, es muy guapa. Es guapa. Es guapa. Nos están invadiendo otra vez. Vayan a jugar. Ratillo volador. Vayan a jugar al patio. Oye, sí. ¿Qué vamos a decir? Ah, ¿pero estás seguro que escuchó ese programa? No, si dijeron ahí en Twitter, así que yo nah, creo que. Pero no, pero Twitter dice. Pero imagínate lo escucho, yo creo que sí. No. Yo creo que la Natalia Jiménez Isidora... y la Isidora Duco son dos mujeres. No. Yo creo que la Isidora Jiménez lo que está haciendo es que está marcando la delimitación hasta dónde llega la comunicación con nosotros. Sí, que es solamente favorito. Sí, eso es. Listo. Es lo que le cuesta menos. Así que haz todo lo que tenga que hacer con ellos. Muchachos, espérate. Boli. Maca. Boli. La de ayer. ¿Quién es Maca? La de ayer. Ah, Maca ya. Boli. Dice, mi mayor mentira es decir... Sí, estuvo rico. No soy tan más lindo. Trataste de imitar la voz de Maca, te caché. Sí, sigue mintiendo, me sigue. Oye, pero bueno, Felipe Almonacid en Twitter dice, buena, Claudio Pastén. Eso. Buena. Buena, Felipe. Buena, Felipe. Buena, Felipe. Felipe Almonacid, recordemos que es el encargado de subir los videos a la comunidad. Los capítulos. Lo escucho, pongámonos serios. Todos los capítulos. Gran trabajo y compilados. Lo hace amor al arte. Oye, no, ahora cobra, agradecemos. Cobra Felipe Almonacid por vida. Entonces usted está lucrando con ustedes. Oye, Isamar Pérez, mira. Isamar Pérez. ¿Qué te parece, Claudio, la foto de Isamar Pérez? Bien. Un poquito extravagante. Sí, pero mira, Oscar, está bien. Sí, oye, sí. Es muy guapa. Qué rico. ¿Y esa foto es una caricatura de ella? ¿Eh? No, no. Ah. Pero bueno, tenemos llamado. ¡Aló! Ojalá que sea tu prima la que llame. ¡Aló! 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 ¿Tu prima tiene esa voz? No. A veces la pone. Cuando despierta. ¿Aló? Cuando despierta, exacto. ¿Qué ¿Aló? Pasó? ¿Qué pasó? ¡Estoy embarazada! ¡Ojalá! ¡Toco tú! ¿Cómo está, amigo? ¿Su nombre? Bien, aquí con Chubi. ¿Con ¿Ah? ¿Chubi? ¡Chubi! ¿De qué color? ¡Chubi! Rojo. Nos llama un chubi. Rojo. Y rojo. Nos llama un chubi rojo. Se arrancó de la bolsa. Se arrancó de la bolsa. Un chubi que no quiere morir en los dientes de un niño. Te salvaste que es invierno. Un chubi que estaba chato de los otros colores. Exactamente. Un chubi que quería ser Rockler. Porque sigue dando marcas, pedazo. No, pero es que yo creo que Rocklet es como más... Ya, bueno, no puedo decir marca. Chubi. ¿Cómo está, amigo Chubi? Pero, ¿sabes qué? Tiene más estilo lo... Oye, dos cosas. Dos cosas. Concursar por la entrada. ¿Ya? Sí, para el próximo ¿Ya? programa. Ya, y lo otro, que a la primera loca que llamó, a la que le silbaban, le faltaba toda la web que dijo. ¿Cómo? No. ¿Qué le faltaba? No seamos no. Sin respeto, amigo. ¿Cómo le faltaba? Le faltaba la P. Dijo. Sí, la P. Y oye, pero si, igual estuve escuchando y. ¿Y a ustedes también lo quisieron decir en algún momento? No. Seamos honestos. Jamás se nos pasó por la mente. No, jamás se nos pasó por las cosas. Por la mente una torpeza, sí. Pero amigo Chuy, usted no puede decir eso porque usted no es mujer. Entonces no puede decir con tanta... Con tanta propiedad de que está equivocada. Porque como usted no es mujer y no sufre lo que sufren las mujeres en la calle, me parece que no está bien ahí, amigo. Sí. No,
Viejo, es cosa de... hay minas que se pasan rollos, y ese es el tema. Es el tema de que No lo descarto, pero también he estado en la calle y he visto cómo los tipos le hacen ruido a las mujeres. Le abren la puerta del auto. Así la otra vez iba un camión, acá, justo por el Pedro Yañez, le abren la puerta, le tocan la bocina y súbete. Y yo creo que eso es desagradable, porque es que ya pasa a ser una cuestión de género, una weá humanitaria. Es como... ¿cómo no vas a colaborar, weón, con las mujeres? Respeto humano. No, sí, mira, claro. Eso es verdad, sí, no es verdad, pero igual hay un momento en el que si veis una mujer con una minifalda, no sé, de 2 centímetros, ¿cachai? ¿Qué tiene? ¿Quién le queda a un hombre, vos? ¿Cachai? Nada, vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te dio envidia? Pobre hombre, ¡ay, yo tengo que envidia! Natural, ¡ay, maldición! ¡La loco, ¿tú qué estás, po? Mira, la loca se puede poner una de 2 centímetros, yo no puedo. Todo por mis pelos, que no me puedo depilar porque soy hombre. Amigo, mis varices no me ayudan en nada. Pero, amigo, ¿qué estás diciendo? Amigo, no, si es verdad, vos, ¿cachai? Yo, por ejemplo, estoy pololeando de todo el tema y... ya. Y si voy en la calle y veo una mina, no sé, con un escote, loco, así, no sé, copa Z, y una minifalda, ¿cachai? Sí, entendemos. ¿Qué queda? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué queda un hombre? ¿Cachai? ¿Qué queda un hombre? ¿Qué queda para qué? ¿Cómo queda? ¿Qué es lo que te queda por hacer? No, o sea, ¿qué te queda por, no sé? Viejo, somos hombres, ¿cachai o no? Pero por lo mismo, pues, amigo, no somos un homo habilis. ¿Estás hablando como degenerado? Sí. No, te loco. Mira, lo único que te falta es decir, oye, ¿y si vas fuera de un colegio y veis una niña con jumper? ¿Qué te queda, termina la oración. A mí me pasa mucho aquí en el trabajo, ¿cachai? Que tengo un compañero que siempre... Ya. Dice, cállense. Chiquitita. Y el chiquitita es pan de cada día, ¿cachai? Ya. Y esa weá a mí me molesta, ¿cachai? Pero sí hay un momento en el que... Porque no le es chiquitita. ¿Por qué no se lo dice a él? ¿A ti te dice chiquitita? No. ¿Te pones celoso? No. ¿Pero cómo te gusta que te diga? Sí, un poquito. Cosito. Chubito. Ven para sacarte toda la cubierta de caramelo. Ven que te voy a morder con cariño. Pero yo creo que a mí me gustaría que el Chubi terminara la frase. ¿Y a qué le queda al hombre de qué? No, es de generé que este weón. No. Pero mira la voz pero que ya, pero ¿qué le queda al hombre? Desviado, ¿qué le queda? Es un desviado. Entonces quedamos en la mina pechugona, así pechugona y con una mini muy corta. ¿Qué le queda al hombre? No, pero oye, si es cosa de ver nomás el tema de algunas mujeres son muy cuáticas, ¿cachai? Y tú lo que hay mirando 3 segundos y se pasan rollo al tiro, ¿cachai? Se pasan rollo de clase. Sí, yo está bien, yo igual creo que hay mujeres cuáticas, pero si va una mujer en la calle con una mini, un escote, a uno como hombre, ¿qué le queda por hacer? Nada, pues, weón. Mirar de la forma más respetuosa posible. Y si la mina se pasa rollo de que la estáis mirando, puta, la estáis mirando, po. O sea, nos está pasando rollo. Oye, pero no hay problema con mirar, po. Yo le quiero hacer una pregunta. Ahora, de ahí a ir a tocarla o a decirle, oye, te invito a mi gay con esa voz, claro, babeando, es distinto. O sea, ahora, ¿cómo te vamos a regalar las entradas para el festiquín? Van a estar llenos de cabras con mini. Imagínate. Sí. Yo encontré que la loca le di mucho color nomás. Mira, yo le quiero hacer una pregunta a Chubi. Oye, Chubi, y si tú vas de la mano con tu polola y viene de frente una niña, un escote despampanante y una mini y te cierra el ojo. ¿Qué te queda por hacer? ¿Vas con la mina? ¿Vas por ¿Qué te queda? Depende de qué ojo te cierre. Exactamente. Puta, no sé, me doy media vuelta, le saco foto y me dice, no. Mire, más encima, bollería. Anda sacando fotos en la calle. Respeto por la polola, ¿no? Menos mal que la PDI escucha este programa y te rastreó el teléfono. Sí. O sea que su polola no se pone mini ni a palos. Su polola, ¿cierto, amigo Chubi? Sí, no, pero oye, fuera de todo el tema, ¿cómo me puedo ganar la entrada? No siendo tan degenerado. Mira, primero anda al psiquiatra. Exacto, primero. Te rehabilitas y después vas a poder estar en un espacio con menores de edad, güey, porque si no, así no. Exacto, vaya a darse una vuelta al psiquiatra. No sé, pues tengo que responder algo, lo regalan a usted. ¿Cuántas veces ha sido? Vamos a hacer votación en el estudio. Vamos a hacer votación en el estudio. ¿Ya? ¿Quién levanta la mano porque Chubi puede participar por las entradas? Cri, cri. Ya, no. Gracias, Chubi, que le vaya bien, amigo. Pero igual degenerete. Es que ahora me da desconfianza, porque si ocurre alguna desgracia, ya loco, él va a ser el culpable. Oye, van a ir las cosplayers que ocupan peto, claro, copa Z, minis de 2 milímetros, y a este buen que le va a quedar ¿Cuál va a ser tu reacción? Claro.
Mire, lo piensa. Esa voz. Adiós. Hasta tu luego. Cuerpo. Hasta luego, Tila. Yo le corté. Manjar. No, yo le corté ella. Un manjar. ¿Quién dijo eso? ¿Tú dijiste? No, un video. No, no, no. Sí, vos dijiste. ¿Vos dijiste? ¿Vos dijiste? Sal de acá. Un fuera. Manjar. ¿Tú qué opinas, no, Claudio Pastén? Que un manjar. No, nunca he visto ese video. Sí, sí. Esa misma, él era el mismo. Pero ¿qué era? Él era, probablemente. Sí, él era. Tú, por ejemplo, a ti en la calle, por andar con esta mini, ¿te gritan mucho? ¿Te dicen cosas? A veces. Pues igual está corta. Te invaden. Sí. Tiene un buen pernil, digamos. Pero no me toquís, pues. No, pero bueno. Ya, pues. Sé que había algo de confianza. Y es que si se coloca esa mini, por algo será, ¿no? Por algo será. Claro. Ahora el peto que usas, Claudio, no. Yo ¿te gusta? Yo creo que está de más. ¿No te gusta? Yo creo que las estrías deberías taparlas, las que tienen la guata. Y el accesorio y un tatuaje, sí. Por favor. Te tiro tierra las estrías y podemos sacar papas. No sabemos si es una. ¡Oscar! ¿Qué? Parece el mapa al metro en la guata. Ay, ay, ay. Ah, qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Súper. Oye, que, mira, Kevin García dice: yo pienso igual que el tipo. Pero se está expresando muy mal. Ya. Entonces, Kevin García tampoco participa. Kevin García no participa. No. No. ¿Y ahí? None, none. Mira, está comentando el Mago Finestra en Twitter. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice? En mayúscula puso, ¿qué nos queda? Como sorprendido, güey. Porque como lo decía, ¿eh? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda después de bueno. Violármela me queda. Como que no hay más opciones. Claro, como claro. Que es la única opción. Claro. No, estamos mal. Oye, estamos mal. Estamos mal como sociedad. Estamos mal, digamos, a nivel de humanidad. La humanidad está muy mal. Chiquillos, ¿les parece que vamos directamente a regalar las dos entradas dobles que tenemos para los 4 días de FestiGame Fanta que parten este día jueves? Compongámonos serios en vivo y en directo desde allá. Estación Mapocho, vamos a estar allá en el estudio móvil. De ahí nos van a ver cómo trabajamos. ¡Ay, qué horror! ¿Y por qué salgo yo de nuevo? De nuevo le dio el. Ya, entonces, ¿cómo sorteamos la entrada? Ya, definámoslo al tiro. Nosotros dijimos al principio del programa, el Edo dijo, de hecho, que era a la mejor. A la mejor actividad desconcertante para hacer en el día. Estoy buscando. Hay varios. Hay varios. Vamos a ubicar algunos. Pero tenemos que hacerlo al aire, no puede ser. Hay que buscarlos primero. A mí me gustaría que sea así. A ver, mira, hagámoslo. Al aire. Ya. ¿Qué pasó, Toti? A ver, Toti viene aquí a poner... Me van a tener que hacer hablar aunque me reten. Ya. Ya, lo primero y lo más importante es que la persona nos tiene que seguir. Ya. En nuestra cuenta de Twitter, @40chileoficial. Ya, mi amor. Ya. Nosotros vamos a elegir... Dígalo, chico. No, nosotros... Ah, pues dígalo, mi amorcito. No, ya, pues. No, voy a imitar al jefe. Perdón. ¿Viste? Por eso quieren que no hable este. Entonces, ¿qué tienen que seguirnos? No tienen que seguir porque nosotros tenemos que mandarle un DM a esa persona pidiéndole los datos al ganador, ¿ya? Así ya, que perfecto. En este momento tenemos que elegir quién ganó. Edo, por favor. Dos personas. Es como un notario. Vamos. Claro, notario público. ¿Dónde está el sobre? A ver. No, es que no hemos podido elegir al ganador todavía. Ya, entonces vamos con música. Ya, vamos. Amigo, no podemos ir con música. ¿Por qué no? No podemos ir con música. Ah, tenemos que estar rellenando. Hablando. No, porque tenemos que buscar al ganador. Sí, ¿y si lo sacamos al aire? Yo creo que Leonardo Silva podría ser. ¿Leonardo Silva? ¿Qué dice Leonardo Silva? Ha opinado, pero él hace rato que está hueveando con que quiere la entrada. Isamar Pérez, digo yo. ¿Nos sigue en Twitter? ¿Ah? ¿Isamar? Isamar, sí, nos sigue. A ver. Isamar, espérate. ¿Isamar nos sigue? ¡Sí, nos sigue! ¡Nos sigue, Isamar! ¡Qué bueno! ¿Y quién va a ganar él? DM. ¿Quién es DM? Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó. ¡Venga la modelo! ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que venga la modelo. A uno como hombre. ¿Qué le queda? Hola. Entonces le pongo. Hola. Espérate, ¿y si no es de Santiago? Hola es con. Oye, hola es con tilde en la H, ¿cierto? Hola, ¿de dónde eres? ¿Cómo se ve si nos sigue o no, Toti? Porque dice que te. Porque dice abajo, te sigue. Tonto. 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 ¿A dónde dice? Tonto. Estúpido. Tonto. Ah, pero hay que pincharlo. ¿Y el remate? Ah. Tontín. ¿No sigue Leonardo Silva, Fuica? No sabemos. ¿Y esto qué es? ¡Un acuario! Ya, entonces, la entrada se la lleva Leonardo Silva, Fuica, una doble. ¿Y la otra persona? Isamar Pérez. Listo. ¿Qué me dijo? ¿Ah? ¿Qué me dijo?
¿Qué te digo? No, nada. Oye, nada, oye, no, antes de que se termine el programa, le envío un gran saludo a Periferi, que está de cumpleaños hoy día. 22 años cumple nuestro amigo Periferi. Tu gran, amigo. Gran auditor. Mi amigo. Tu amigo. Gran feliz auditor cumpleaños del Pongámonos Serios. Así que, felicidades. Cristian Periferi, feliz cumpleaños. Le cantamos el cumpleaños feliz. No, ¿cómo era la otra letra? No, ¿lo tienes por ahí? ¿Quieres mandar saludos, amigo? Yo sí. Mira, Roberto Carrasco, que me acompañó todo el rato, la hora y media que me tuvieron ahí abajo esperando. Perdón, ¿quién te manda a venir tan temprano? No me dijeron. Y a mis compañeritos, a la Nadia, al Beto, ahí a todos. Se viene Festi Game 40, el programa así con es. Claudio Ortiz y así su es. Sequito de expertos. Bueno. Entonces, Oscar, tú te encargas de ese ganador y yo me encargo de Leonardo. Yo ya lo saludé. Para ya. coordinar. Ya. Oye, qué gran programa tuvimos. Y les informo que estamos ahí en la lista de tendencias. Excelente. En Twitter, así que. Sí. Claudio Pastén, muchas gracias por el queque de tu madre. No, gracias a ustedes. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Rosa. Rosa. Maravillosa. Tiene buena maravillosa. Rosa. Sí, Rosa, muy Rosa, bueno el queque de Rosa. Cabros, ¿algo más que agregar? Nada, nos sí. escuchamos mañana a 18:20 horas. Soy con la 101.7. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo decir qué pasó? Ya, pues. ¡Tucutú! Ya. ¡Tucutú! Oye, no, es que tengo todos pegados allá a mis compañeros para el tucutú. ¡El tucutú! Nos vamos. Chau. Nos vamos. Chau. En la vida no todo puede ser un chiste, una broma pesada, una risotada macabra, la salida de la boca de un payaso terrorífico. Por lo mismo, queremos extenderles una invitación todas las tardes. Pongámonos serios, aunque sea por 2 horas. Y para eso, nada ni nadie como el gran Edo Caroe, Peña Salinas y el multifuncional Oscarito, los embajadores de las buenas costumbres de 40 principales. La 40. 101.7. La radio de los éxitos. Oye, que son pesados, Gonzalo Cáceres en una contru. Da la hora. Faltan 3 minutos para las 8. La 40. 101.7.